vamos a analizar Arabian Nights, la primera y quizás probablemente la mejor expansión de la historia de Magic. 1993, 17 de diciembre de 1993, hace un poquito más de 18 años. Bueno, Arabian Nights, las Mil y Una Noches, esta colección fue la primera expansión de Magic en la cual Richard Garfield se dice que estuvo empezando a trabajar ya en ella incluso antes de lanzar Alpha y Beta. Se dice que ya estaba trabajando. Que ya estaba trabajando en la expansión, ¿no? Solamente son 78 cartas, así que yo creo que más o menos en una horita y media o dos horas la deberíamos tener completamente analizada. Por cierto, súper importante con Arabian Nights. Primera colección de la historia de Magic, primera expansión, mejor dicho, de la historia de Magic. Seguramente la mejor de toda la historia, aunque solo tiene 78 cartas. Tiene muchas curiosidades que ahora iremos comentando. Y, muy importante, no conviene leer demasiado el texto que está aquí escrito. Por cierto, estas cartas en español no existen siquiera en español. Nunca fueron editadas en español, así que las tenemos que ver en inglés. Este texto de aquí no conviene mucho porque está súper desfasado y ha sido muy actualizado en los últimos años. Todos los textos, los tipos, fijaos el tipo de criatura... humano. Aquí pone invocar Leper. Leper, ¿será Leper o de Lepe o algo así? No entiendo. Bueno, el texto actualizado es mucho más interesante, es el que vamos a leer, ¿no? Leproso, Leper es leproso, claro, no lo había pensado, ya había pensado en Lepero. Bueno, pues venga, vamos a comenzar con este análisis de Arabian Nights, tenía muchísima ganas de hacerlo. Y primera carta, Abu Jafar, por un mana blanco, es un 0-1 de Lepe, que voy a leer el texto de aquí directamente, como os decía. Esto está imposible. Cuando Abu Jafar muere, destruye todas las criaturas que lo bloqueasen o que fueron bloqueadas por él y no pueden ser regeneradas. Una carta bastante buena en su momento, pensando que no había removals a raudales, no había formas así a lo loco de deshacerse de criaturas. Entonces, tú jugabas a Abu Jafar por un mana blanco y era como un no puedes pasar. Y todas las criaturas que pudiese ir bloqueando las iba a matar por un solo mana blanco, ¿no? En unos tiempos en los que, por ejemplo, una de las mejores jugadas era el Yuuzhan Vhyme, por ejemplo. El Yuuzhan Vhyme se quedaba paradito porque no podía atacar si había una Abu Jafar en mesa porque lo destruía. Así que una criatura realmente buena en aquellos momentos. Hoy en día, lógicamente, ha quedado muy, muy desfasada ese tipo de criaturas. Si hoy existiese, no se jugarían en construido, lógicamente, ¿no? Está también Aladdin, sí. Army of Allah. El ejército de Allah. Bueno, pues Army of Allah, por incoloro y dos blancos, fijaos los símbolos de mana, qué diferentes son, la tipografía es distinta, todo es distinto, el borde de la carta, todo es distinto en esta colección. Y el texto, voy a leer siempre este texto porque ya digo, estos textos van a estar bastante mal escritos realmente, no están actualizados, ¿no? Bueno, pues por 3 de mana, como digo, instantáneo, las criaturas atacantes ganan +2/+0 hasta el final del turno. Un excelente truco de combate que a día de hoy, en limitado, sigue dando sus sustos e incluso en construido, algunas veces, da también sustos en mazos de criaturas pequeñitas. En su día, también se llegó a jugar esta carta en mazos de chinches, White Winnies, que se llaman, en mazos de criaturitas blancas pequeñitas y criaturas voladoras especialmente. Hacías, venga, te ataco con mis 4 criaturas, +2/+0 a todas y pimba, te mato de un solo golpe. Así que una criatura, una carta bastante buena, instantáneo, por cierto, que no lo he dicho. El camello Camel, por un mana blanco, por cierto, dos criaturas ya hemos vistas en esta colección y las dos criaturas son, por un mana blanco, un poderosísimo 0-1. Tiene la habilidad de Banding, es decir, agrupar en español, habilidad que no voy a explicar porque es una habilidad que he explicado muchas veces, cuesta mucho explicarla bien, detalladamente. Es una habilidad que jamás va a volver a Magic y, bueno, quien sepa inglés, que la lea. Y quien quiera indagar un poquito más sobre el Banding, sobre el agrupar, que lo busque en Google porque ahí está escrito lo que significa, ¿no? Lo importante es lo que hace la criatura. Dice que siempre que el camello esté atacando, el camel, previenes todo el daño que los desiertos pudieran hacer al camello y a las criaturas que hayan agrupado con el camello. Básicamente agruparlo, tengo que decir. Tú cuando atacas y tienes criaturas con agrupar, le puedes agrupar otras criaturas. Y atacan como si fuesen una sola criatura realmente, ¿vale? Sería un poco eso resumido. Así que previenes todo el daño de desiertos. Y diréis, ¿desiertos? Pues sí, los desiertos son una temática que empezó en Arabian Nights, lógicamente. Pero es que hace muy, muy poquito en Amonkhet, los desiertos, o sea, en Magic Arena están los desiertos, volvieron a sacar desiertos. No sé si ha habido alguna otra época en la historia de Magic que hayan sacado desiertos. Sí, en Time Spiral, Espiral del Tiempo, 2005, sacaron los desiertos otra vez, ahora que lo pienso. Sacaron un desierto reeditado de Arabian Nights, si no recuerdo mal, ¿no?
¿Cómo vas a llamar chinches a una Winnie? Chinche Winnie, ¿no? White Winnie, la... Creo que Winnie se podría traducir así perfectamente. El camello es mítico, el dibujo es espectacular, me pone los pelos de punto. Yo he estado en un sitio así, exactamente como este dibujo, así, tal cual lo estáis viendo, en el Sáhara. Bueno, una carta que, esta sí que no es muy buena, y yo no recuerdo que esta carta se jugase en su momento por mucho que previniese el daño de los desiertos. No había tantos desiertos y tampoco se jugaban tantísimo. Siguiente carta, ojo por ojo, eye for an eye, por dos manas blancos, leo el texto actualizado, porque estos textos son terribles de leer, ¿no? Que ya lo sabéis. Patganga me confirma en el chat que no se jugaba efectivamente la carta anterior. La siguiente, bueno, la siguiente ocasión que una fuente de tu elección fuera a hacerte daño este turno, en lugar de eso, esa fuente hace esa misma cantidad de daño al controlador de esa fuente, básicamente. O sea, si... Una fuente, ¿vale? Si una criatura 8-8 te va a atacar, dices eye for an eye, y esos 8 daños se los devuelves al rival, básicamente, ¿no? Al controlador de la fuente de la cual proviene el daño. Ya sea una chispa que te hace 3 daños, ya sea el ataque de una criatura o algo por el estilo, el daño se lo reflejas, digamos, al rival, podríamos decirlo así, ¿no? Esta carta sí la he visto jugar eye for an eye en su momento hace un montón de años, me acuerdo perfectamente, ¿no? Los dibujos son una pasada y diréis, ah, pero qué dibujo más feo, parece que lo ha hecho un niño tonto. Intentad vosotros hacer estos dibujos a ver cómo os quedan. Estos dibujos eran el estilo ochentero de Dungeons and Dragons, de esa fantasía medieval que estaba tan de moda y con la que Richard Garfield, el creador de Magic Arena, él creció siendo un adolescente jugando a Dungeons and Dragons y jugando a esos juegos de rol y de mesa. Que nacieron en esos años, en los años 80, y él soñaba con ello, y en los 90, bueno, él ya empezó a pensar en esto a finales de los 80, y en los 90 lanzó su juego, lógicamente, con una inspiración, y por cierto, este dibujo además es de Mark Poole, uno de mis dibujantes favoritos de todos los tiempos. Tiene un estilazo único e incomparable. Esta carta, como digo, sí que es muy buena, y sí que se jugó en su momento. No me digáis que esta carta, a día de hoy, se juega en Legacy o en Vintage. No creo que se juegue. O sea, yo hace muchos años no la había jugado en ningún tipo de mazo. Pero recuerdo cuando yo empecé a jugar a Magic que sí, que se jugaba esta carta. Jihad. Jihad es una de las cartas... Está prohibida, ¿no, Jihad? Creo que Jihad está prohibida, ¿no? Es una de estas cartas... Ah, mira, sí, aquí lo pone. Está aquí explicado. Qué buena es esta página web, por favor. Por cierto, la página web que estoy utilizando es mtgpix.com, ¿vale? Lo digo para... Lo podéis ver... A ver... Ahí arriba lo veis, ¿vale? mtgpix.com. Yo creo que es la mejor página de imágenes... Ay, no lo he visto por... Sí, sí, lo habéis visto, vale. Es la mejor página web para imágenes y para información de este estilo que os podéis imaginar. Y hice hace muy poquito, hace un par de semanas, un vídeo aquí en YouTube en el cual explicaba cartas que están baneadas o prohibidas de Magic por razones racistas, culturales, sexistas, cosas de ese estilo. Y Jihad es precisamente una de ellas porque habla de la guerra santa, habla de la guerra religiosa y no quieren meter este tipo de temas tan controvertidos, tan... delicados en Magic, pero la carta hacía lo siguiente, que es lo que nos interesa a nosotros. Por tres manas blancos era un encantamiento que, según entraba en juego, elegías un color y un oponente. Las criaturas blancas ganaban +2/+1, mientras que el jugador elegido controlase a algún permanente del color elegido. Y cuando el jugador elegido no controlase permanentes que no sean token del color elegido, la Jihad se moría. Básicamente, si el rival jugaba verde, yo jugaba un... tenía una criatura verde en mesa, yo decía Jihad, elijo el color verde, y mis criaturas ganan +2/+1, pero si deja de controlar permanentes verdes el rival, Jihad se moría, ¿vale? Era una carta bastante buena, ¿eh? Jihad es una carta bastante buena, bastante chula. Realmente una pena que la hayan prohibido. Podrían... Yo creo que no es necesario prohibir estas cartas. No habría bastado con hacer un artículo, un alegato, diciendo Jihad es una carta de la que nos arrepentimos porque en su momento no lo pensamos o la sociedad no estaba tan concienciada como ahora con estos temas, pero rechazamos la ideología que hay detrás de ella, de la guerra religiosa y todo esto. Aún así, la carta la vamos a mantener por razones históricas. Es como decir, es como si mañana, por ejemplo, dicen, ya no vamos a volver a poner en televisión, ni en cines, ni a reeditar en DVD, ni en Blu-ray, la lista de Schindler, porque es una película que habla de un tema muy controvertido y es muy delicada y no queremos que esto se sepa, no queremos que esto exista. No tendría sentido. Pues yo creo que con Jihad habría bastado con decir lo mismo. Rechazamos cualquier tipo de guerra o de lucha entre personas, pero la carta la mantenemos por razones históricas. Yo creo que habría sido lo mejor. La carta mola muchísimo, la verdad, el dibujo mola, la temática mola, realmente, si lo piensas y dices, joder, vale que es un tema controvertido, racista o lo que tú quieras, vale, lo que tú quieras es.
Pero la carta mola muchísimo, eso es cierto. Bueno, el rey Suleimán, esta carta, bueno, todas estas cartas están, o casi todas están en Sandalar, por cierto, así que como a lo mejor algún día hacemos un torneo de Sandalar aquí en la comunidad, va a ser brutal. Bueno, el rey Suleimán, King Suleimán, por un mana incoloro o genérico, mejor dicho, y un mana blanco, lo tapeas, es decir, lo giras y destruyes un Djinn o un Efrit. Y diréis, ah, qué carta más mala, por 2, un 1-1, qué triste. Por cierto, tipo de criatura, invocar. Rey, fijaos que he cambiado. Esto ya lo vimos el otro día cuando hicimos el análisis de Homelands. Cuando hicimos el análisis de Homelands, vimos que muchísimos, muchísimos tipos de criatura antiguos han sido renombrados, ¿vale? Entonces, antiguamente la expresión no era criatura humano noble. Antiguamente la expresión era summon, o sea, invocar. Y el tipo de criatura era king, en este caso que lo cambiaron por humano y noble, ¿vale? Hicieron, hace ya unos años empezaron a actualizar todos los tipos de criaturas antiguos porque no eran adecuados, ¿no? Bueno, el Rey Suleimán es muy bueno, muy, en su momento era de las mejores cartas que había, ¿vale? Y a día de hoy, en Sandalar es brutal, por cierto, y a día de hoy sigue siendo una carta decente porque hay muchos Djinns muy buenos y muchos Efrits muy buenos. Lo que pasa es que no sé si en Legacy, me imagino que en Legacy o en Vintage a día de hoy, no sé si hay algún Djinn que se esté jugando o algún Efrit que se esté jugando. No sé si alguien se juega, no sé si el King Suleimán verá algo de juego. Pero hace muchos, muchos años, los Djinns y los Efrits eran las mejores criaturas de Magic y el King Suleimán era el que ponía los puntos sobre las íes en la mesa, ¿no? Así que una cartaza. Murice Cavalry, la caballería mora, ¿no? Podríamos decir. Por 4. Un 3-3, como veis, caballero humano en los tipos de criatura. 3 desarrolla por 4 de mana. Una criatura muy floja que ni siquiera en su momento destacaba demasiado, ¿vale? Era una carta muy del montón. Lo que pasa es que ya digo, es que pensad, id, viajad mentalmente a finales del año 1993. En Magic solamente existían las 300 cartas de la edición básica y 78 cartas de Arabian Nights. No había mucho donde elegir. Entonces, a lo mejor un 3-3 por 4 de mana que arrolla era suficiente para que lo metieses en algún mazo, ¿vale? Pero digo, en general la carta tampoco es que destacase. El dibujo es absolutamente espectacular y respeta mucho el estilo árabe de los dibujos. Un desierto al fondo y todo el dibujo como difuminado, ¿no? Realmente espectacular este dibujo y me encanta, ¿no? Piti. Se lee Piti, ¿no? Piety. No se lee Piti o se lee Paiti, no sé cómo se lee esto. Bueno, Piti. De Mark Poole, por cierto, el dibujo, mi dibujante favorito. Bueno, por cierto, un saludo a todos los que estáis ahora mismo viendo este vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Por 2 incoloros y uno blanco, un instantáneo que dice que las criaturas bloqueadoras ganan más 0, más 3 hasta el final del turno. Una de las peores cartas de la historia de Magic. ¿Por qué? Porque es inútil. Yo lo que querría sería darles más 3, más 3, ¿vale? Para que hagan más daño y maten a las criaturas que están bloqueando. Pero es el mero hecho de si, oh, mi 0-1 te bloquea y se convierte en un 0-4 y no se muere. Es un poco estúpido gastar una carta como esta y 3 de mana en salvar un bicho malo. O sea, es decir, si tienes que darle. O sea, por 3 de mana, más 0 más 3, es que por 3 de mana ya podría ser como mínimo más 3 a todas las criaturas bloqueantes. Bloqueadoras, ya sería algo, ¿no? Una carta muy mala, muy floja, que yo creo que ni en su momento debió haber nada de juego. Ningún mazo de verdad competente, ¿no? Repentant Blacksmith. Hey, ¿qué pasa, Nina? Mucha calle y bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar por aquí en este directo. Ya sabéis que este es un vídeo de análisis de Arabian Nights que me he sacado de la manga. Me estoy improvisando porque no funciona Magic Arena. Así que bueno, un saludo enorme a todos los que estéis aquí en Twitch viéndolo en directo. Y luego este vídeo va a quedar para la posteridad. Todos los que estéis viendo aquí en YouTube, un saludo enorme para todos los de YouTube. Muchísimas gracias por verlo. Y a Acústico, gracias por ese follow. Bienvenido. Duque de Hakas, escríbeme luego por privado un susurro en Twitch. Muchas gracias. No sabía eso. Vale, escríbeme por privado. Y hablamos. Repentant Blacksmith por 2 es un 1-2, protección contra rojo. Y fijaos que pone invocar Smith. Smith no sé si hace referencia a la forja o algo así. No estoy muy seguro la palabra suelta. Blacksmith sí, ¿no? Pero herrero, ¿no? Blacksmith. La herrería sería Smith, no estoy seguro, ¿vale? El caso es que está traducido, bueno, está traducido, está cambiado el tipo de criatura a humano. Por 2, 1, 2, protección contra rojo, humano. Pues mira, contra los mazos rojos esto es un quebradero de cabeza. Entonces, en su momento, si hubiese habido necesidad de jugar de banquillo una criatura con protección contra rojo, esta habría entrado en dichos mazos. Pero obviamente la criatura en general. Han salido muchas criaturas similares, protección contra rojo, pero que son mejores que esta. Así que ha quedado un poquito atrás. Bueno, Serezade. Sarasad, esta es
Una de las mejores cartas de la historia de Magic, que como podéis ver, está prohibida en todos los formatos, pero no fue siempre así. De hecho, yo quiero recordar que fue legal incluso en Legacy. Al principio, cuando nació Legacy, me suena, a lo mejor estoy equivocado, pero me suena que en Legacy, cuando nació Legacy, el formato Legacy, que no es de toda la vida, Legacy es relativamente moderno, Legacy no tiene ni 15 años, tiene menos de 15 años. Creo que era legal en Legacy Serezade, nadie lo jugaba. Y en Vintage creo que se podían jugar 4 copias de Serezade, si no recuerdo mal. Creo que se podían jugar 4 copias de Serezade al principio en Vintage. Creo que llegaron a restringir a uno, puede ser, y al final acabaron prohibiéndola, porque se empezó a poner de moda. Era una carta olvidada de Arabian Nights, ¿vale? Serezade era una carta olvidada de Arabian Nights. Era legal en Vintage, no se jugaba, se podían jugar 4 copias, si no recuerdo mal. Y al final acabó prohibida en todos los formatos. Vais a ver lo que es, porque efectivamente, como está ahí en el chat diciendo la gente, genera subjuegos y alarga las partidas de una forma absurda, ¿vale? Vamos a leer el texto. Es un conjuro por solamente 2 manas blancos que hace que los jugadores juegan un subgame, un subjuego de Magic, ¿vale? Usando sus bibliotecas como sus mazos. O sea, es decir, dejas todo aparte, coges el mazo que tienes y empiezas una nueva partida con lo que te queda de mazo, ¿no? Cada jugador que gane el subjuego, bueno, cada jugador que no gane el subjuego pierde la mitad de sus vidas redondeado hacia arriba. O sea, básicamente es, se deja todo aparte, todo lo de la partida aparte, excepto el mazo. El mazo es lo que te quedas en el mazo de cartas, 40 cartas, 50 cartas, es con lo que vas a jugar una nueva partida de Magic desde cero. ¿Vale? Funcionaría igual, o sea, robas 7 cartas, todo desde el principio igual. Y el jugador que pierda, ¿vale? Ese subjuego, esa subpartida, pierde la mitad de sus vidas y se continúa con la partida normal. Entonces, pues es una cosa loquísima, ¿no? Una cosa que alargaba las partidas a lo loco, ¿no? Es como jugar el doble de partidas por partida, ¿no? Los que no la conociesen estarán alucinando. De hecho, la mecánica esta es alucinante. O sea, dices, oh, ríete tú de las mecánicas de ganar turnos extras. Turnos extras ya es una mecánica súper bizarra, ¿no? Extraña y peculiar y tal. Pero es que jugar una subpartida dentro de una partida es como en. Como en Origen, ¿no? ¿Cómo se llama Origen la película esta? La de los sueños dentro de un sueño y tal. Pues eso. Una carta chulísima. War Elephant, elefante de guerra por 4, 1, 2, 2. Que arrolla y tiene banding. Tiene agrupar, una carta malísima. Porque por 4 es solamente un 2-2. Aunque tiene un par de habilidades que son buenas. Como vienen acompañadas de una criatura que solo es un 2-2, pues no sirve de mucho. Carta bastante mala. Ey, el Dandan. El Dandan ha visto juego durante años y años y años y años. Y no me sorprendería que me dijeseis, no, aún se juega de banquillo en Vintage o en Legacy. No me extrañaría que alguien en el chat me dijese eso ahora mismo. El Dandan es una criatura espectacular. Por 2 azules, pega 4. Pega 4 por 2 manas azules. El color azul se caracteriza porque sus criaturas suelen pegar poco, en general, ¿vale? Y de hecho ningún color tiene una criatura que por 2 pegue 4 prácticamente. Bueno, sí, siempre hay una excepción, pero tienen pegas muy grandes. ¿Cuál es la pega del Dandan? Bueno, pues dice que el Dandan no puede atacar a menos que el jugador defensor controle una isla. Y si el jugador defensor no controla islas, sacrificas el Dandan. Entonces el Dandan no es una carta para jugar de base en tu mazo contra cualquier mazo. Es una carta de banquillo para jugar contra azul. Generalmente emparejamientos de control contra control. Os explico lo que hacían los mazos de control. Yo lo he visto hacer esto en Vintage y no hace mucho, ¿eh? No hablo de los inicios de Magic. Hablo de la era ya moderna. A lo mejor ya existía Legacy cuando yo he visto jugar Dandans de banquillo. Control contra control, ¿vale? Mazo azul contra mazo azul. Los dos se metían Dandan porque en el primero o segundo turno metían un Dandan en mesa y era pim, 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 pim y ganaban la partida con 5 ataques. ¿Por qué? Pero lo que ocurría en muchas ocasiones es que si tú juegas control contra control, ¿qué haces? Te quitas los anticriaturas. Así que el mazo de control, si eres listo, te metes criaturas y pillas completamente por sorpresa al rival. Y encima es un bicho que por solo 2 manas azules, que en Vintage o en Legacy, es que estamos hablando de Vintage o de Legacy, ¿eh? Lo puedes jugar en el primer turno perfectamente. Mana Mox, Dandan, vas. Y el rival dice, ahí va, no tengo anticriaturas, me los he sacado todos. Así que el Dandan es una cartaza. Eso sí, de base no, pero de banquillo tremenda, ¿no? Arabian Nights, una de las mejores expansiones de la historia de Magic, por no decir la mejor, en cuanto a la calidad de las cartas, en cuanto a la ambientación de las cartas y en cuanto a los dibujos, el arte de las cartas. Para mí, de verdad, pocas colecciones han superado a Arabian Nights y el Dandan es una de las buenas, ¿no? Pues no sé cuánto valdrá un Dandan de Arabian Nights a día de hoy, pero seguro que valen bastante dinero. Bueno, es común, así que no valdrá tanto porque es una común, pero si fuese raro.
Bueno, no había raras, creo, en Arabian Nights. Creo que había infrecuentes, más o menos raras de encontrar. Bueno, Peace Liver Oil por 2. Encantamiento Aura. Antiguamente es lo que se llamaba un encantamiento de criatura únicamente, ¿vale? Y la criatura encantada gana Cruzar Islas. Es bastante mala. Cruzar Islas, ya sabéis lo que es, lo explico algunas veces, pero lo explico otra vez. Está aquí escrito, pero lo explico. Si el rival controla una isla, no te puede bloquear. ¿Vale? No te puede bloquear una criatura que tenga cruzar islas, eso es lo que significa. Realmente estas cartas son malas. O sea, la idea de, bueno, juego mi bicho que no tiene cruzar islas y me tengo que gastar otra carta y dos de maná para darle ese cruzar islas tan útil. El problema son los dos por unos. Si tú gastas una carta en poner un encantar criatura y en respuesta te matan la criatura, pierdes las dos cartas, el encantamiento y la criatura. Por eso los encantar criatura, digo siempre para mi gusto que son las peores cartas de Magic. Tienen que ser muy buenas para que sean jugables y no es el caso de Fish Liver Oil, que es una carta bastante mala. Flying Men, yo creo que ni para banquillo merece la pena complicarse la vida. Te metes buenas criaturas y ya está. O criaturas que tengan cruzar islas, pero un encantamiento que da cruzar islas a tus criaturas lo veo demasiado engorroso y demasiado arriesgado. Flying Men, esta es una de las mejores criaturas durante muchos años en Magic, porque por un mana azul era un 1-1 que volaba. En aquellos tiempos, por un mana tenías un 1-1 y gracias. Y este tenía no una habilidad cualquiera, sino la mejor habilidad en aquellos tiempos prácticamente, que era volar. Porque había pocas formas de quitarse una criatura voladora de en medio, había pocas criaturas que volasen, estaba el Moat era una carta excelente, pero no afectaba a las voladoras, el... Así que bueno, Flying Men, este es Aladdin, pero luego hay una carta que se llama Aladdin tal cual. No, pues pone aquí, pone Safiya clapped her hands, o sea, aplaudió con sus manos, y 20 hombres voladores, es un hombre volador en general, este yo creo que Aladdin no es en particular, simplemente es un hombre, o sea, a ver... En las, no, a ver, aquí en Occidente me imagino que conocemos a Aladdin que iba en alfombra voladora, pero me imagino que era una cuestión de la mitología árabe, supongo, ¿no? De las mil y una noches, estas cosas, que quien tuviese alfombra voladora, pues era, iba en alfombra voladora. No tenía por qué ser Aladdin, supongo, ¿no? Una carta bastante buena, durante muchos años vio mucho juego el Flying Men, y de hecho, ya hoy en día ha quedado totalmente superado, porque hoy en día ya sabéis que las criaturas por un mana azul 1-1 vuelan. Serían malas. Hoy en día te las sacan con varias habilidades buenas, incluso anda que no ha habido criaturas buenísimas por un mana azul 1-1 vuela en los últimos años, ¿no? Tipo de criatura, por cierto, interesantísimo. Lo de los tipos de criatura me fascina. Summon Flying Man, invocar hombre volador. Luego dijeron, a ver, ¿qué es eso de hombre? ¿Qué tipo de criatura es hombre volador? Tipo de criatura humano. Vale, ya está, arreglado. Cuando hicieron toda la homogenización. Hey Javi, buenas noches. Me dio coraje, me surgió una cosa y no he llegado hasta ahora. Torneo no hemos podido hacer porque no funciona Magic Arena. Así que nada. Siguiente carta. Oh, Giant Tortoise. Esta tortuga gigante también sí que vio bastante juego durante mucho tiempo porque... Porque bueno, en aquellos tiempos, ya digo, cuando salió el juego, es que había 400 cartas en Magic. Ya está. Y con esas 400 cartas que existían cuando salió Arabian Nights, tenías que hacerte tu mazo. Pero la tortuga gigante en aquellos tiempos era una carta decente. Por dos, era un 1-1. Pero mientras estuviese enderezada era un 1-4, así que era un bloqueador excelente para los mazos azules de control, para los primeros turnos, y luego además podía incluso llegar a atacar, ¿no? Pero era un bloqueador bastante bueno, por 2 de mana pegaba 1 y aguantaba 4, mientras estuviese enderezado. Island Fish Hasconius, esta es una carta también bastante mítica porque era una rara, y bueno, por 7 de mana, es muchísimo mana, pero tenías un 6-8, en aquellos tiempos muy pocas criaturas eran tan grandes como un 6-8, ¿no? Me pica la nariz. Vale, importante. No se endereza durante tu paso de enderezar. Vale, genial. Tienes una criatura que te ha costado 7 de mana, que solo pega 6, y que no se endereza durante tu paso de enderezar. Al comienzo de tu mantenimiento, puedes pagar 3 manas azules. El mantenimiento, por cierto, esa es la primera fase del juego, ¿de acuerdo? Antes de robar incluso. Lo que ocurre entre enderezar y robar se llama mantenimiento, por si alguien no lo sabía. Puedes pagar 3 manas azules y si lo haces, enderezas la isla de pesca. Bueno, no sé cómo llamar esto. Is Island Fish Jasconius. Creo que no está traducida en español esta carta, al menos en carta física real. Bueno, dice además, no puede atacar a menos que el jugador defensor controle una isla. O sea, es decir, vale. Y si no controlas, si tú no controlas islas, tienes que sacrificar el Hasconius. Obviamente la criatura es malísima y es injugable por muchísimos motivos. Tienes que llevar islas. El rival tiene que tener islas. Y aún así, la criatura tampoco es destacable por 7, solo es un 6-8, que te exige pagar 3 azules para enderezarla. O sea, es mala por todos lados, mala a rabiar, ¿no? Merchant Ship, por un mana azul. Criatura humano, ¿vale? Fijaos que dice invocar barco, summon ship.
Pero un ship no es una criatura, es un barco. ¿Y qué van en el barco? Humanos. Así que por eso el tipo de criatura que va dentro del barco es humano. Bueno, pues por un mana azul tienes un 0-2 que dice que no puede atacar a menos que el jugador defensor controle una isla, lo cual no me parece muy problemático, porque el bicho pega 0. O sea, no es una criatura creada para atacar. Siempre que ataque y no sea bloqueado, ganas 2 vidas, ahí ya sí, claro, ahí sí que necesitas que ataque. O sea, si el rival tiene islas, puedes atacar y ganar vidas cada vez que ataca. O sea, ojo, cada turno ganar 2 vidas en aquellos tiempos era poderoso. Por cierto, esto está mal hecho, esta carta, si lo pensáis. Esta temática de ganar vidas, ¿de qué color es? Es del blanco, o si me apuras, del verde. Pero nunca, nunca, nunca del azul. En estos primeros años había algunas cartas que no estaban bien definidas en cuanto a sus habilidades, que no encajaban en su color. Y este es un ejemplo. Una criatura azul que cuando ataca ganas vidas. De hecho, criaturas con vínculo vital azules tampoco hay prácticamente, no recuerdo ahora mismo ninguna. Bueno, pues esta es una especie de vínculo vital. Es una criatura que pega 0, pero que ganas 2 vidas cuando ataca. Y si no controlas islas, lo tienes que sacrificar. Es una criatura que esta no es mala, ¿eh? Esta criatura sí la he visto jugar en sus, hace muchos años estoy hablando, porque hacía algo que era muy baratita por un mana azul. No aguantaba uno, sino que aguantaba dos, que ya era algo. Y cada turno ganabas 2 vidas siempre y cuando pues no se muriese, claro, el bicho después, claro. Pero básicamente era un ganas 2 vidas por turno y en ese momento pues no era tan mala. Obviamente a día de hoy esta carta es absolutamente injugable y no tiene ningún tipo de sentido. Pero no era tan terrible. Buenas, del mapa. Old Man of the Sea por 3. Criatura Djinn, ¿vale? Ojo que aquí pone Summon Marit. El tipo de criatura no es este, es Djinn. Esta carta sí que era buena. Por 3 manas, ¿de acuerdo? Era una criatura 2-3. Voy a dar el texto actualizado, ¿vale? Porque fijaos qué texto tiene esto terrible. Dice, puedes elegir no enderezar el Old Man of the Sea durante tu paso de enderezar. Esta carta, por cierto, estaba en el Shandalar. Vale, o sea, tú puedes elegir no enderezarlo a la hora de enderezarlo. Puedes girarlo para ganar el control de la criatura con una fuerza, de una criatura con una fuerza menor o igual al Old Man of the Sea, mientras que permanezca girado, ¿vale? Mientras que permanezca tapeado, perdóname. Y bueno, siempre y cuando su fuerza siga siendo superior o igual a la de la criatura que has robado. Esta criatura es brutal, es muy, muy buena. No me sorprendería que me dijeseis, no, no, si es que el Old Man of the Sea todavía se juega en algún mazo de Legacy o de Vintage, porque es legal en Legacy o Vintage, de banquillo contra criaturas pequeñas. Porque la habilidad es bastante, bastante buena. Hey, Javier Basta, gracias por ese follow, bienvenido. Así que esta carta en su momento era buenísima, ¿vale? En su momento significaba que podías robar prácticamente cualquier criatura del rival que tuviese fuerza 2 o menos sin problemas, ¿no? Y a día de hoy no me sorprendería que me dijese que todavía se juega por ahí en algún mazo, ¿no? Muy buena carta, muy, muy buena. Esta sí que es bastante potente, bastante poderosa. Aquí ya vienen los peces gordos, literalmente. Serendip Jin por 4 de maná, un 5-6 vuela. Ojo, poca broma. Por 4 de maná, 5-6 vuela. Por cierto, tenemos en estándar ahora mismo un vampiro que por 4 es un 5-6 vuela, arrolla, que gana todavía más ataque y no se juega. Para que veáis dónde está el power level de Magic a día de hoy, está ridículamente absurdo y disparado a un punto extremado. O sea, hey, Agropeps, muy buenas noches, bienvenido. No ha habido torneo porque no funciona Magic Arena. Voy a intentar abrir Magic Arena, a ver si funciona. ¿A alguien le funciona Magic Arena? Creo que no funciona todavía. Bueno, pues el Serendip Djinn, ya digo, una criatura en aquellos tiempos ridículo. O sea, por 4 un 5-6 vuela. Hoy en día, ya digo, hay en estándar por 4 un 5-6 vuela arrolla que gana más ataque. No voy a explicar cómo porque os lo busquéis si queréis. Está en Innistrad, Compromiso Escarlata. Y no se juega y es brutal. Y esta carta, bueno, esta carta sí que era brutal, ¿no? O sea, esta sí que en su momento era brutal. Al comienzo de tu mantenimiento, sacrificas una tierra, ¿vale? O sea, no debería importarte sacrificar una tierra si tienes un 5 o 6 bola en mesa que gana en 4 ataques. Si sacrificas una isla de esta manera, te hace 3 daños a ti, ¿vale? Y si no controlas tierras, sacrificas el Serendip Djinn. Pero vamos, la idea es que básicamente en un mazo azul controlas un poquito la partida y en el cuarto, quinto, sexto turno juegas un 5 o 6 vuela y como tienes muchas tierras que has ido jugando en los turnos previos, no te importa sacrificar dos o tres tierras para conseguir ganar la partida con él. Brutal, ya digo. En esos tiempos no había un bicho que por 4 pegase 5 y además volase. O sea, es que era un salvaje. También estaba en Sandalar, por cierto, y cuando te jugaba en este. En Sandalar, imagínate que en Sandalar empiezas con 10 vidas, dices que estoy muerto, o sea. Y aquí está el otro Serendip, el Serendip Efrit, ¿vale? Entrenar un Djinn y este es un Efrit.
Este Serendip Efrit se ha jugado durante años, por no decir décadas, en Legacy y en Vintage. De hecho, yo tenía un mazo en Vintage al principio, hace muchos años, y en Legacy también, que yo siempre he tenido mis cuatro Serendip Efrit, siempre. Y los he jugado en muchos mazos de Legacy y de Vintage, porque yo en mis años jugué muchísimo Vintage, gané muchísimos torneos de Vintage, muchísimo, de lo que más he ganado en mi vida, torneos de Vintage. No tenía el pack, yo tenía un Ancestral nada más, un Ancestral Recall, pero bueno, tú a un mazo de Vintage le metías sus 4 Force of Will, sus 4 Ofuscar, Eriales, la cantera, le metías los Stifle, reprimir, súper importantes, y luego, dependiendo del tipo de mazo que yo estuviese jugando, porque habré jugado diversos tipos de mazos, pues he jugado Super Grow, he jugado la... Había una Mono Blue Stompy, ¿no? En Legacy. Bueno, el caso es que Serendip Efrit es una criatura espectacular y se jugó durante por lo menos los primeros 20 años de Magic de la vida de Magic, se jugó en Legacy y en Vintage como una de las mejores criaturas, y es que por 3 era un 3-4 vuela, unas estadísticas brutales que en Magic no se solían ver hasta hace muy poquito tiempo. Hoy en día te sacan el Serendip Efrit en estándar y no se juega. Bueno, no sé si se jugaría, ¿qué creéis? No, no se jugaría porque en azul no creo que hubiese ningún mazo que quisiera jugarlo, la verdad. O a lo mejor sí, no lo sé, pero yo diría que la Mono Blue Tempo de Histórico, por ejemplo, yo no creo que no la jugaría, seguro que no la jugaría. Bueno, pero que te hace un daño, ¿vale? Si te hace un daño al comienzo de tu turno, en tu mantenimiento, pero no es grave, no es grave. Ese cambio tienes por 3 de mana un 3-4 bola. De hecho, lo que ocurría... Pregunta Chili Rider que si esta carta tenía otro arte. Venga, lo voy a mostrar porque creo que es relevante. Mira, no es que tuviese otro arte. El arte, el único arte del Serendip Efrit es este, ¿vale? Bueno, el único no, pero es el que tenía originalmente en Arabian Nights. Lo que pasa es que la reeditaron un año después o 2 años después y hubo un error de imprenta. Y el dibujo es el de otra carta. Este dibujo es el de una carta verde. Bueno, como podéis ver, en la caja de texto, la caja es verde. Era la del Ithbin Efrit, creo que se llama. Creo que esta carta se llama Ithbin Efrit o algo por el estilo, pero es un bug. Un bug, perdón. No es un bug, es un error de imprenta. Ay, lo estoy tapando, me acabo de dar cuenta, perdóname. Como os digo, es un error de imprenta. Y el aspecto de la carta no debería ser este. Simplemente fue un error. Y luego ya sacaron este otro dibujo que es cutrísimo. Feo, feo, feo. En 2009, 2014, 2017, 2019, 2020. Error, dibujo feísimo del Serendip Efrit. O sea, pero vamos, horrible, espantoso. Yo creo que no podrían haber puesto un dibujo más feo para el Serendip Efrit, sinceramente. Vamos a dejar eso ahí que no estorbe mucho. Bueno, pues aquí tenemos entonces, como decía, el Serendip Efrit, una de las mejores criaturas de la historia de Magic. Por 3, un 3-4 vuela. Buenas estadísticas, volaba. Y el daño que te hace es casi irrelevante si tú vas a matar antes al rival, ¿no? Y el otro, ya digo, muy curioso el caso. Yo nunca tuve Serendip Efrit de Arabian Nights. Yo siempre, la verdad es que todos los que tuve eran el verde, ¿no? El de la carta verde, que era mucho, mucho más barato. De Arabian Nights era mucho más caro. Bueno, aquí tenemos a Sinbad. Sinbad, que es una criatura humano, fijaos que aquí me ponía invocar Sinbad y era por 2 de mana un 1-1 que podías girarlo para robar una carta y mostrarla, y si no era una tierra, ¿vale?, la descartabas. Esta carta era muy buena porque era básicamente un robacartas. O sea, venga, hago Sinbad, pim, venga, robo carta, robo carta, robo carta. Si era tierra, la robabas, ¿vale? Pero si no era tierra, la tirabas al cementerio, y ya sabéis que en Magic, en el cementerio, las cartas siguen teniendo una segunda vida. A ver, lo que pasa es que en estos tiempos es cierto que había muy poquitas cartas que tuviesen sinergia con los cementerios, pero era una posibilidad de Sinbad. Sinbad, en el peor de los casos, te iba a dar algunas cartas extras. Y eso, por 2 de mana, un 1-1, que te podía dar, aunque fuesen pocas, alguna carta extra, la hacía muy buena. Y esta carta sí que la he visto jugar bastante en su momento en algunos mazos de control y todo eso, ¿no? Unstable Mutation, esta carta es brutal, era brutal. En su momento se jugaba en combinación con el Flying Man que hemos visto antes, el 1-1 vuela por un mana azul. Le metían, hacían de primer turno Flying Man y de segundo turno mutación inestable, mutación inestable. ¿Y qué hace la mutación inestable? Pues ni más ni menos, da +3/+3 a la criatura. Eso lo he visto hacer mil veces, ¿eh? Lo de Flying Man de primer turno, segundo turno, mutación inestable, mutación inestable. Toma, te pego con mis 7-7 vuela de segundo turno. Eso lo he visto hacer muchas veces. Y de hecho, en Xandrar lo he hecho. Y de hecho, esto lo he visto jugar, lo he visto hacer en Legacy no. Yo creo que en Legacy no lo he llegado a ver hacer, pero en Vintage sí lo vi en su momento. Ah, vale, diréis, ah, pero hay una pega. Sí, hay una pega, lógicamente. Por un mana azul no puede ser +3/+3 permanente. Le pones un contador -1/-1 a la criatura al comienzo de cada turno.
Pero el caso es que en criaturas voladoras había mazos de criaturas voladoras con Flying Men y otras criaturas voladoras le metían mutación inestable y a correr. Mira, dice Edwin, buenas noches, por cierto, muchas gracias por recordármelo, que se jugaban también con el Ornitóptero, que por 0 es un 0-2. O sea, podéis hacer maná, Ornitóptero, mutación inestable de primer turno. No tiene mucho sentido, porque es mejor esperarse al segundo turno para la mutación inestable, dado que el contador menos uno lo pone al principio del turno. Pero esta carta era muy chula, muy buena. Y es que estoy pensando, creo que esta carta estaba reeditada en Espiral del Tiempo, ¿verdad? En Time Spiral la reeditaron en 2005, y creo recordar que yo la he llegado a jugar en mazos de voladoras, porque también reeditaron el Flying Men, por cierto, en Time Spiral. En Espiral del Tiempo, en 2005, reeditaron el Flying Men y la mutación inestable, y yo creo que llegué a jugar un mazo con mutación inestable y Flying Men. A lo mejor si está por aquí a Monchakai se acuerda de haberlo jugado, porque él y yo en esos años estábamos a muerte con Magic y jugábamos muchísimo juntos. Así que no me extrañaría que fuese así, ¿no? Bueno, siguiente carta. Bueno, las Combat Witches, otra carta bastante, bastante buena. Por dos manas negros, es un 1-3. Fijaos que el tipo de criatura ponía Summon Witches, invocar brujas, las brujas de Combat. Creo que traducida al español de forma oficial no están. Bueno, aquí podríamos buscar, porque Masters Edition es la edición de Magic Online. No, pero Magic Online tampoco va a estar traducida. Yo creo que no está traducida al español nunca esta carta. A lo mejor en Sandalar, pero Sandalar es un videojuego, así que no es oficial. Bueno, el caso es que las brujas estas, que son humano hechicero, ¿vale? Las girabas y hacían un daño a cualquier objetivo y un daño a cualquier objetivo que eligiese el rival. Y aún así son buenas. ¿Por qué? Porque estas brujas mataban cartas como, por ejemplo, Elfos de Llanowar, Aves del Paraíso, yo qué sé, cosas de ese estilo. Abu Jafar, criaturas que aguantaban uno. Había algunas criaturas muy buenas que aguantaban uno en aquellos tiempos, y esta era una muy buena forma de matarlas. Es cierto que el rival podía devolverte el daño a cualquier objetivo, pero un daño a las brujas no les afecta porque aguantan 3, y un daño a ti tampoco es tan grave si has podido matar de gratis un Ave del Paraíso, un Elfo de Llanowar o alguna carta de ese estilo. Así que una carta muy buena, las Combat Witches, muy buena, realmente muy buena. El Hayaj, por 3, es un, bueno, criatura, hechicero, humano, ¿vale? Aquí invocar el Hayaj. Bueno, el caso es que dice que por 3 es un 1-1, que siempre que hace daño, ganas esa misma cantidad de vida, ¿vale? O sea, es por 3 de maná un 1-1 con lo que hoy en día llamaríamos vínculo vital. Creo que hay una razón para que este texto no lo hayan cambiado por vínculo vital, pero no recuerdo cuál era. No recuerdo cuál era la razón. Alguien de reglas ahí en el chat que sepa explicar por qué algunas de estas cartas no les han cambiado el texto por vínculo vital y lo han dejado como siempre que hace daño, ganas esa cantidad de vida. Es distinto. Claro, es que, mira, como dice Víctor Macho en el chat, estaba pensando justo eso, tienes toda la razón, muchas gracias. Efectivamente, si a esta criatura tú le das vínculo vital, ganarías vida dos veces. O sea, claro, es que sencillamente no le han puesto vínculo vital porque no es vínculo vital. Si tú le consigues dar vínculo vital a esta criatura, ganarías la vida del vínculo vital y además, después del daño, va esta habilidad a la pila y cuando se resuelva esta habilidad, ganarías esa cantidad de vida. Sin embargo, es que vínculo vital funciona distinto, es verdad. Vínculo vital funciona al instante de hacer el daño, ganas las vidas. Lo habéis visto mil veces en Magic Arena, en bloqueos múltiples, que el Magic Arena te pone en menos 3 de vida, por ejemplo, y luego aplica el vínculo vital y te devuelve a más 5 de vida y no te mueres. Y ocurre todo como simultáneo. Esta habilidad, en cambio, no funcionaría así. Si yo, por ejemplo, con el Hayaj gano vidas, ¿vale? Y a la vez me muero. O sea, no vas a ganar la vida porque esto va después a la pila, después de hacer el daño, efectivamente. Pero la pregunta va más allá de eso. La pregunta es, ¿por qué Wizards of the Coast, pudiendo haber cambiado simplemente el texto y haberle dado vínculo vital, que era más sencillo, ¿por qué prefirió dejarlo como una habilidad disparada en lugar de una habilidad estática como es el vínculo vital? Eso es lo curioso, ¿no? No, el vínculo vital es con cualquier tipo de daño. Si yo le pongo un encantamiento a una criatura para que al girarse haga daño directamente como si fuese un hechicero pródigo, un bicho que pegue tiros, y tiene vínculo vital, ganas vidas también. Pero las gana al instante de hacer el daño. No va después del daño a una habilidad a la pila y el rival puede responder y todo eso. Así que esa sería la cuestión. La carta es malísima, ¿vale? Por 3, 1-1, que gana su daño en vidas. No, es malísimo, 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 malísimo. Incluso en su momento era malísimo. ¡Ojo! Los Earth Riders, que siempre que juego al Sandalar los juego porque son buenísimos. Y en su momento no había una criatura como esta. O sea, por solamente 2 de maná, una criatura 2-3.
¿vale? Con una pega pequeñísima. La pega única que tienen es que si no atacas con ellos, al final del turno te hacen 2 daños. Así que simplemente es una criatura como que está, digamos, obligada a atacar cada turno. E incluso puedes elegir no atacar asumiendo 2 daños, ¿vale? Pero por 2 de mana, una criatura 2-3 estaba overpowered, estaba por encima de las estadísticas medias. Lo normal en Magic era que por 2 fuese un 2-2, pues este aguantaba 3. Así que en los combates con los 2-2s ganaba, ¿no? Una carta muy buena en su momento, que John Sandalar juego siempre, y por cierto, lo de siempre que os digo, el tipo de criatura. Invocar Riders, Summon Riders, bueno, pues no, lo cambiaron el tipo de criatura y lo dejaron en Humano Guerrero. Tema siempre interesante, ¿no? La Guardian Beast, esta criatura se jugó mucho en mazos de artefactos en su momento. No sé si a día de hoy en Legacy o en Vintage hay algún mazo que siga jugando la Guardian Beast de banquillo o de base. Es que estoy súper desconectado del Magic físico y más aún de Legacy o Vintage. Llevo 15 años sin jugar estos formatos. Entonces no sé si habrá algún mazo jugándolo. Sacaron unos años después en Mirrodin una criatura que se llamaba Abunas Leonino, creo, el Leonin Abunas, que hacía algo parecido a esto. Bueno, os lo leo, ¿vale? Por 4 de mana, era un 2-4. Vale, estadísticas mediocres, ¿vale? Tampoco eran malísimas, pero no eran buenas en absoluto. Y mientras controles Guardian Beast enderezado, los artefactos que no sean criatura que controlas no pueden ser encantados, ¿vale? Tienen indestructible, no pueden ser destruidos, y los otros jugadores no pueden ganar control de ellos, ¿vale? Este efecto no quita las auras que ya tuviesen esos artefactos. Básicamente, el rival, mientras tú tengas la Guardian Beast, no te puede romper tus artefactos porque son indestructibles, no te los puede encantar con encantamientos y no te los puede robar, ¿vale? Hey, Dimirdez, buenas noches. Pregunta, ¿por qué está la pantalla en blanco? No me digas que está la pantalla en blanco. No debería estar en blanco. Si la ves en blanco, es que eres el único que la ve en blanco. Sí, creo que eres el único que la está viendo en blanco. No sé por qué, se te habrá bugueado algo. Recarga la página de Twitch a ver si. A ver si el problema es ese, simplemente, ¿no? Venga, va, siguiente carta. Muy buena la Guardian Beast, ¿eh? De hecho, en su momento, como carta de protección en mazo de artefactos, era muy buena. Y yo la he visto jugar hasta hace. Bueno, ya sabéis, en mi última época, en Vintage o Legacy, es que soy un boomer, ya sé, estoy hablando de hace cosas de hace 15 o 20 años, pero bueno, que sepáis que no son tan malas. Muy buenas a todos los que estáis viendo, que estáis entrando al directo, muchísimas gracias por estar por ahí. Hoy toca Nostalgia, Hazaran Ogres, una señora hermosísima, como podéis ver, guapísima, y diréis, ah, no seas, no es una mujer, ¿vale? Es un ogro, con los ogros te puedes meter si quieres, ¿vale? No es una persona. Esta carta era buena, porque por 2 manás pega 3, ¿vale? Mira, por cierto, invocar ogro, una de las pocas tipos de criatura que han mantenido. Por 2 de mana pega 3, por 2 un 3-2, tiene que tener una pega, ¿no? Lógicamente la tiene. Siempre que atacan, hacen 3 puntos de daño a menos que pagues 2 de mana. O sea, es una carta suicida, suicide black, pero esta carta se jugó muchísimo en mazos negros muy, muy agresivos que pretendían llevar llevar, digamos, el control de la partida, la parte agresiva de la partida, ¿no? Entonces, cada vez que atacas, tú haces 3 daños, pero también te hace 3 daños a ti, a menos que pagues 2 de maná. ¿Cómo vas a ganar la partida? Simplemente evitando que el rival te haga daño a ti. La carta es muy buena, ¿eh? Por 2 pegar 3, aunque te haga 3 daños a ti, es muy buena carta. Otra carta sexista, dice Jesús 7. No sexista porque no es un ser humano. Muy buena esta carta, se jugó muchísimo, ¿eh? En su momento. Y bueno, otra igual. Si es que había. Es que Arabian Nights, durante muchísimos años, es que era. Una de las mejores, o sea, tenía las mejores cartas de Magic de la historia durante por lo menos los 10 primeros años de Magic. Estaba toda la crema de Magic. Es cierto que ya luego, cuando llegó Saga de Urza, sobre todo, Saga de Urza llevó Magic a otro nuevo nivel, luego salió Mirrodin, luego con el paso de los años, Arabian Nights a día de hoy sería una colección muy mala, ¿no? Pero durante por lo menos los 10 primeros años de la historia de Magic, Arabian Nights es que estaba rotísima, rotísima, cartazas todas. El Junun Efrit, ¿vale? Otro Efrit, por cierto. Por 3 de mana. Una criatura que vuela, ¿vale? Por 3 de mana, un 3-3 vuela, que al comienzo de tu mantenimiento tienes que pagar 2 manas negros o se moría. Pero ya digo, no es tanto problema si por 3 de manas tienes un 3-3 vuela, ¿no? La carta realmente muy buena en su momento. Vuelvo a insistir, ya sé que ahora a día de hoy serían cartas todas malísimas, la mayoría de ellas. No todas, pero muchas de ellas serían muy malas. Pero en su momento es que eran cosas que no había otra cosa, igual que por 3 pegase 3 y volase prácticamente en el color negro, ¿no? El dibujo es... Es alucinante, el ambientillo que tiene la carta es espectacular. El dibujo, por cierto, de Christopher Rush, o sea, poca broma. Bueno, y aquí
Esta fue la mejor criatura de Magic durante por lo menos. Durante por lo menos los 10 primeros años de la historia de Magic. Fue la mejor criatura, ¿vale? Yo diría, bueno, quizás hasta que salió el Morphoide. Quizás cuando salió el Morphoide ya fue quizás un poquito mejor que el Yuuzhan. Pero hasta que salió el Morphoide, el Yuuzhan Jin era la mejor criatura de Magic. Porque no había ninguna criatura que por 4 fuese un 5-5. Así de claro, así de sencillo. Hoy en día en Magic tenemos por 4 un 6-6 y no se juega. Pero en aquellos tiempos, por 4 de maná, un 5-5 tenía una pequeña pega que te hacía un punto de daño en tu mantenimiento al comienzo de tu turno. Pero la gente enseguida se dio cuenta de que un daño no era relevante si tú pegabas de 5 en 5. Se vendían a 10.000 pesetas cuando yo era pequeño estos. El dibujo es flipante. Vale, aquí hay un pequeño. ¿Quién será este? Será Aladdin. Para que os hagáis una idea del tamaño que tenía el Yuuzhan Jin. Por cierto, fijaos, el 2 casi ni se ve. Eso me encanta de estas cartas. Bueno, una carta espectacular, carismática, a más no poder. El Yuuzhan Jin ha sido, como digamos, uno de los estandartes de Magic durante los primeros 10 o 15 años de la historia de Magic, ¿no? Claro, es que te hacían maná loto, Yuuzhan de primer turno, y el rival o tenía espadas en guadañas o no tenía forma de quitarse esto de encima prácticamente, ¿no? 10.000 pesetas ahora son 60 euros, ya. Pero 10.000 pesetas del año 96 o 95 o 97 o 98. Pues serían ahora, por ejemplo, a lo mejor pongamos 500 euros en términos de poder adquisitivo. No sé, habría que echar las cuentas. No ha habido mucha inflación, la verdad, en estos últimos 20 años en España, en Europa en general, ni en Estados Unidos tampoco. Y Aximexil, muchas gracias por ese follow. Bueno, una criatura, ya digo, es que me pone los pelos de punta ver esta carta porque trae unos recuerdos e imponía tanto en aquellos tiempos. Cuando veías un Yuuzhan, todo el mundo se asomaba a la mesa a ver el Yuuzhan, ¿no? Una carta espectacular. A día de hoy ha quedado totalmente desfasada, pero seguro que sigue valiendo una fortuna más por la historia que por cualquier otra cosa. Por cierto, el nombre está traducido al español. Juzán con tilde en la A. Qué raro. Y Hacienda soy yo. Gracias por el follow. Bienvenido. Que conste que no me voy a ir a Andorra, por cierto, si eres Hacienda. Carta espectacular el Yuuzhan, ¿vale? El Cabal Ghoul por 3 es un 1-1 zombie, por cierto. Fijaos que el tipo de criatura, al principio le pusieron Summon Ghoul. Fue cambiado a zombie. Al comienzo de cada final de turno, ¿vale? Al final de cada turno, le pones un contador más uno al Cabal Ghoul por cada criatura que haya muerto este turno. Esta criatura, yo creo que al principio sí que se jugaba. Porque era una criatura que se podía hacer realmente muy grande. Si iban muriendo criaturas durante los turnos, el bicho este pasaba 2-2, 3-3, 4-4. Es que pensad que es al final de cada uno de los turnos de tu turno y del turno del rival. Le ibas poniendo un contador más uno por cada criatura que hubiese muerto ese turno. Así que si iban muriendo dos, tres, cuatro criaturas, son contadores que ganaba al final del turno. Una carta que yo no recuerdo haberla visto jugar. Yo cuando empecé a jugar, yo empecé ya a finales del 96. Estas cartas son del 93. Yo no recuerdo haberla visto jugar ya en el 96, pero seguro que durante el primer año o los 2 primeros años este tipo de cartas se jugaron. Aunque no estoy 100% seguro. Y Némesis, gracias por ese follow. Bueno, aquí tenemos el Oubliette, que es otra carta curiosa. ¿Qué tenía de curioso el Oubliette? Creo que tiene uno de los textos más modificados de Magic, ¿vale? El Oubliette este. Y es una carta que está muy cara, si no recuerdo mal. Ah, vimos dibujo censurado en Asia, ¿no? En China está censurado el dibujo, por ejemplo, entre otras curiosidades que tiene esta carta. Bueno, el caso, la cuestión. Yendo al tema, ¿no? Voy a leer la parte que está con el texto actualizado porque este texto es terrible. Bueno, pues cuando Oubliette entra en juego, la criatura objetivo sale de fase. Salir de fase es que deja de estar en juego, ¿vale? Pero no sale del juego, ni es exiliada, ni está muerta, ni nada. Simplemente deja de estar en juego, ¿vale? Y al comienzo del siguiente turno del controlador de la criatura, vuelve a estar en juego. Pero no es como si entrase de nuevo en juego, ni es una nueva criatura. Si se va con encantamientos puestos o equipos puestos, vuelve con esos encantamientos o equipos puestos, ¿vale? Vuelve con todo exactamente igual. Vale, pues bueno, dice que sale de fase mientras Oubliette. Bueno, hasta que Oubliette deje el campo de batalla. Si Oubliette. O sea, esto básicamente es una anticriatura, es un removal por 3 de maná. Eliges una criatura del rival que se va de fase. Eso sí, si el Oubliette deja el juego por el motivo que sea, la criatura vuelve, ¿vale? Y gira esa criatura cuando salga de fase. Cuando salga de fase. Ah, no, tapeas la criatura cuando entre de fase de nuevo, ¿vale? O sea, cuando pierdas su Oubliette, cuando dejes de tener bajo tu control Oubliette o deje estar en juego Oubliette, la criatura vuelve pero girada. Un pequeño detalle, simplemente. Ah, mira, aquí está explicado, no me había fijado.
lo que os acabo de comentar, las auras y los equipos pasean, salen de fase con ella y volverán con ella, ¿vale? Y no entra en juego cuando vuelva. Una cosa un poquito delicada, un poquito complicada de explicar, el tema de... De hecho, cambiar de fase, la habilidad de phase out o phase in, la habilidad de cambiar de fase, fasear, decíamos, es una habilidad que ha estado, digamos, olvidada en Magic durante por lo menos 20 años, porque era una habilidad que decían los desarrolladores de Magic que creaba muchos problemas de reglas, que la gente no lo entendía, que y ha estado como olvidada. Y ahora la han vuelto a sacar, no sé por qué. No sé por qué han vuelto a fasear, a cambiar de fase, que era una criatura, una habilidad que sabían que daba problemas en reglas, juegos, torneos, movidas de todo tipo. No confundir el Oubliette con el Obliterar, que son cartas distintas. Sorceress Queen por 3 es un humano hechicero, no como pone aquí Summon Sorceress, no es invocar... ¿Cómo traducirían esto? Sorceress. Hechicera no, porque hechicero es Wizard en Magic, al menos en Magic, está traducido de esa manera. Sorceress, pues como bruja, no sé cómo traducirían, bueno, ¿qué más da? Bueno, la giras y la criatura objetivo que no sea la Sorceress Queen tiene fuerza y resistencia 0-2 hasta el final del turno. Esta carta la jugaba mucho el bot en Sandalar, la inteligencia artificial de Sandalar jugaba mucho esta carta. Esta carta no era mala del todo, ahora mismo es malísima y yo no la recuerdo haber visto jugar nunca, pero cuando salió era buena. Porque por 3 era no 1 que tú simplemente la girabas y básicamente, entre comillas, te cargabas una criatura del rival. La convertías en un 0-2 hasta el final del turno. Y eso lo podías ir haciendo cada turno con alguna criatura del rival. Así que es bastante buena en su momento. Pero ya digo, no es una criatura buena y yo no la he visto jugar nunca. Mira, esta carta también está prohibida, por lo que os comentaba antes. Prohibida en todos los formatos por temas racistas o culturales y los lanzapiedras. Stone Throwing Devils. Cuando hice el vídeo sobre las cartas prohibidas por temas de racismo, temas controvertidos y tal, mucha gente en los comentarios explicó de dónde podía venir esto del Stone Throwing. No sé si lo buscamos aquí. No, este es el artículo que publicó Wizards cuando prohibió estas cartas. Invoke Prejuice, Cleans, Stone Throwing Devils, tal... Prades Gypsies, Jihad, que le hemos comentado antes, por cierto, Imprison y Crusade, por temas de racismo, o temas problemáticos en general, ¿vale? No voy a entrar al detalle, ¿vale? Y creo que explicasteis algo de temas religiosos, ¿vale? Que tenía algo que ver con temas religiosos de un asunto que yo no conozco prácticamente nada, no sé nada del tema, y que aquí en España tampoco conocemos. Entonces, bueno, es una cuestión religiosa, que aquí no nos afecta, pero que es conocida en ciertas culturas y religiones, ¿no? Lo de lapidaciones o tirar piedras desde un muro o algo por el estilo. No me enteré tampoco muy bien, y tampoco me he preocupado mucho por el tema, ¿no? Bueno, el caso de la criatura es por un mana negro, criatura de tipo demonio, ¿no? O la traducirían esto, supongo. O diablo. Demonio sería, o diablo, no estoy seguro. Que lo conservan. Y ojo que por uno, es un 1-1, daña primero. Pues este bicho, que parece una tontería, no era tan malo en sus tiempos. Porque había muchas criaturas que aguantaban uno. Y el mero hecho de que esta tuviese dañar primero hacía que ya no pudieses o bloquearla o ser bloqueado por ella. Porque te mataba la tuya, ¿no? Y no, aunque parece una tontería, por un mana, un 1-1, con una habilidad extra, era bastante buena. Noches, era decente. Amigo. ¿Cómo va todo? Muy buenas noches, no sé quién eres porque lo has mandado con el mensaje anónimo, pero muchas gracias por estar por ahí. Pues va todo bien, espero que vaya todo bien. De hecho, te lo voy a confirmar ahora si va todo bien. De momento, no va peor. Magic Arena no funciona, ¿no? Nada, Magic Arena sigue sin funcionar, está... Han hecho una actualización hoy. Vale, hay novedades y parece que la cosa va un poquito mejor. Vale, tengo una muy buena noticia para mí, que ya os explicaré mañana o pasado mañana. Pero creo que tengo una buena noticia que acabo de recibir en el correo electrónico. Esto estoy aquí estropeando un poquito el vídeo de YouTube, pero perdóname. Venga, si continuamos. Aladín, que estaréis preguntando, ¿hay Aladín en esta colección? Sí, hay un Aladín. No me acordaba exactamente de cómo era Aladín ahora mismo, de pronto, pero ahora ya sí. Aladín, por 4 de mana, es un 1-1. ¡Guau! ¡Wow! Calidad a tope. Por cierto, muy importante, la criatura original ponía invocar Aladín, Summon Aladín. Pero... eso fue cambiado y le pusieron tipos de criatura acordes a la temática, al lore de Magic. O sea, si pensáis, si os estoy preguntando, oye, ¿por qué cambiaron tantos tipos de criatura? ¿Por qué no lo dejaron como estaba? ¿Qué más da, no? Cambiaron los tipos de criatura porque Magic, con el paso de los años, han querido que tenga una esencia, un lore, un espíritu propio, ¿no? Y los humanos son un tipo de criatura muy típico en Magic, y al fin y al cabo, Aladín es un humano. Y le pusieron también Rogue, pues bueno, por añadir otro tipo de criatura, supongo. Esto no sé qué explicación, estos son explicaciones internas. Yo creo que nunca lo han explicado
carta por carta de cara al público, pero le pusieron bribón, porque bueno, el latín era un bribóncete, ¿no? Era un ladronzuelo de mercadillo. Bueno, el caso es que por 4 es un 1-1, cuidadito, que tienes que pagar luego otros 3 de maná, o sea, has invertido 7 de maná en un 1-1. Lo giras y ganas el control de un artefacto, mientras controles a Aladín. Aladín robaba, literalmente, artefactos. Bueno, hasta el final de la partida, lógicamente, no era para siempre, pero... Aquí os voy a contar una anécdota. O sea, si el rival tenía un Mox, tú hacías, mira, pues con Aladdin, dame tu Mox, me lo quedo. ¿Tienes un Juggernaut? Me lo quedo. ¿Tienes un Sol Ring? Me lo quedo. Hacías una inversión gigante de mana, pero te grababas artefactos del rival que podían ser muy buenos. Aladdin era bueno en su momento, ¿vale? Porque tenía una habilidad muy, muy poderosa que es robar artefactos al rival. Y aquí os comento que yo tenía un amigo. Todos habéis tenido este amigo, ¿vale? No me juzguéis. Yo tenía un amigo que jugaba hechizos de robar criaturas o de robar cosas al rival. Entonces decía, cuando acababa la partida, oh, tú ganas, hacía así con las cartas, las juntaba en su mazo y se iba corriendo. Y se iba con sus cartas y con las del rival también. Bueno, seguro que eso lo habéis oído alguna vez. Bueno, como digo, en su momento era una carta que no era mala del todo. Ya digo, la inversión de mana era gigante, pero es que podías robar, es que había artefactos muy buenos en esos tiempos y Aladdin hacía un trabajo bastante bueno. Aliaba. Por un manar, pero además siempre tienes la excusa. Tú le robas una carta al rival. Ay, perdón, que no me he dado cuenta, es que tenemos las fundas del mismo color. Al principio en Magic la gente jugaba sin fundas, ¿vale? Os lo digo, yo no sé cuándo empezaron las fundas, cuándo las inventaron, pero seguro que los primeros 6 meses o el primer año no había fundas. Yo diría que no había. Bueno, es que yo no he vivido esa época, pero no me suena que la gente lo comentase, ni verlo en fotos, ni en vídeos, ni cosas del estilo. A lo mejor alguien que sepa aquí cuándo empezaron las fundas, a lo mejor empezaron el segundo año, no lo sé. Pero las fundas al principio eran todas transparentes, ¿vale? Entonces tú veías la carta, el reverso por detrás, normal. Y luego las primeras fundas opacas que sacaron eran negras y todas eran negras, ¿vale? Entonces quiero decir que en esos primeros años era muy fácil confundir las fundas. Ya sé que a día de hoy tú te compras, por cierto, fundas también llamadas protectores en Magic Arena, también llamados micas en muchos países de Latinoamérica. Para que lo sepáis, micas, protectores, fundas. Es que en español llamamos fundas. Bien, no había fundas, nos confirma Fatganga. Bueno, vamos con Alibaba. Alibaba, que como podéis ver, está en la cueva esperando a que salgan los 40 ladrones. Por un mana rojo, un 1-1, que no es tipo de criatura Alibaba, es también humano bribón, human rogue. Y que por un mana negro pagabas, o sea, perdón, por un mana negro, por un mana rojo era un 1-1 que pagabas uno rojo y girabas un muro. Y no era nada malo Alibaba en esos años, en esos primeros tiempos, porque mucha gente jugaba muros para bloquear a las criaturas los primeros turnos y Alibaba los giraba. Entonces, bueno, por un 1-1 no estaba mal, o sea, es que era lo normal, es que no había como hoy en día que por un mana tienes un 2-2. Hoy es muy hay muchísimas criaturas por uno, son un 2-1 prisa, yo qué sé, o sea, hoy en día esto queda muy atrás, ¿no? Pero en aquellos tiempos por 1-1-1 era decente. Ali from Cairo, este también lo jugaba mucho el Sandalar y este sí que era bueno, este se jugó durante muchos años en ventas como una carta de las buenas. Por 4 es un 0-1, diréis, ojo, por 4 de mana un 0-1, por cierto, tipo de criatura humano, lógicamente, no va a ser Ali from Cairo. Bueno, pues Ali from Cairo era por 4 de mana un 0-1 que todo el daño que fuera a recibir tu vida por debajo de 1 la reduce a 1. Básicamente, contra muchos mazos, tú hacías Ali from Cairo y si el rival no podía matarlo, no podía ganarte la partida. Y en aquellos tiempos había mazos que no llevaban anticriaturas. Es que era otro Magic, eran otros tiempos. Había mazos que no llevaban anticriaturas, que ganaban atacando y no tenían una forma, o si tenían alguna forma de matar a Ali from Cairo, si tú podías proteger a Ali from Cairo, el rival no podía ganar la partida. Esta carta era como decir, Ali from Cairo, he ganado. Ya sé que no es lo mismo, porque te lo podían matar de muchas maneras, pero había ciertos mazos que no podían matarlo. Os iba a comentar, por cierto, que el dibujo es del magistral Mark Poole y el dibujo es espectacular. Me pone los pelos de punta a ver estas cartas. ¡Qué bonitas son! ¡Preciosas! Y además las mecánicas que tienen, ¿eh? Esta sí que es mala. Bird Maiden. Tipo de criatura humano. Pájaro, ¿vale? No Bird Maiden, como pone aquí. Y esta la juega mucho en Sandalar también, el bot, la inteligencia artificial. Por 3 de mana es simplemente un 1-2 vuela. Muy flojo, solamente uno de fuerza para 3 de maná. Cuando hemos visto antes el Serendip Efrit, antes hace un rato vimos Serendip Efrit por 3, 3, 4 vuela. Eso sí son estadísticas. O sea, me parece increíble que en la misma colección tengas por 3 de maná un 1-2 vuela y un 3-4 vuela. Muy mala la Bird Maiden. Eso sí, el dibujo mola muchísimo. Desert Nomads, los nómadas del desierto. Por 3, humano nómada,
que es un 2-2 que tiene cruzar desiertos. Había un tipo de tierras que eran desiertos, que hacían, había, creo que había un par de desiertos, ¿no? Si no recuerdo mal. Habilidades muy mediocres, luego nos van a salir, las vamos a ver, las vamos a comentar. El caso es que si el jugador defensor controla un desierto, no puede bloquearte a los nómadas del desierto. Así funciona cruzar cosas. Puedes cruzar cualquier tipo de tierra, vamos. Cualquier tipo de tierra que tenga tipo, me explico, ¿no? Pregunta a Christian Arge en el chat. Buenas noches. ¿Y existía alcance para defender voladoras? No existía la palabra clave alcance, pero sí que había algunas arañas que podían bloquear voladoras. Lo ponía así. Esta criatura puede bloquear voladoras como si tuviese la habilidad de volar. Y bueno, muchísimas gracias a OP07 por ese follow. Bienvenido. Magic Arena no está funcionando. No eres el único. Por eso estamos analizando Arabian Nights. Bueno, dice, previenes todo el daño que fuera a ser hecho a los nómadas del desierto por desiertos, porque los desiertos hacían daño, ¿vale? Bueno, pues eso, una carta que no era especialmente buena, pero yo nunca la he visto jugar, sinceramente. Pero había ciertos mazos que sí llevaban desiertos y esta criatura se hacía imbloqueable. Pero bueno, como por 3 era un 2-2, yo no creo que esta carta se jugase, ¿vale? También, por cierto, el dibujo espectacular de Christopher Rush, ¿vale? Y no creo que fuese una carta buena. El Ur Jackal, el chacal de Ur. Por la última sub por aquí. Bueno, buena suerte a partir de ahora, domingo. Muchas gracias, Estela Cero, por esa sub. Además de nivel 1, 22 meses. Ya sabéis que voy a acabar aquí mis directos en Twitch, que voy a empezar a hacer los directos a partir de marzo en YouTube. Ya os he dicho estos días que no hagáis subs, que no os suscribáis al canal, porque no voy a hacer más directos aquí en Twitch. Y aún así, Ya ha habido varias personas que me han hecho sub igualmente, sabiendo, me han escrito, Domingo, que sepas que mi sub va para ti, aunque ya no vayas a hacer stream el mes que viene, te apoyo este mes, porque tú tienes que comer todos los meses. Así que muchísimas gracias a Estela Cero por esa sub, 22 pedazos de meses, casi 2 años. Todos los que os habéis suscrito aquí al canal, lo voy a intentar traspasar a YouTube la antigüedad en meses, de alguna manera. Voy a inventar un sistema, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero que quede reconocido. Y haré también una especie de Hall of Fame web, en la web o algo, para en mi web, en magicblogtk.com, que no intentéis entrar, o sí, intentad entrar porque funciona la web. Es que antes no funcionaba, estaba muy preocupado con la web. Vale, magicblogtk funciona, perfecto. Podéis entrar en magicblogtk.com y ahí en esa web voy a hacer una especie de Hall of Fame de los mejores seguidores y gente que apoya el canal, ¿vale? Entonces, no os preocupéis los de las subs, aunque ya hablaré luego con los que tengáis alguna sub por más mes. Tengo que hablar con... Os voy a recompensar a todos, tranquilos. Bueno, el caso, por un mana rojo, un 1-1, el chacal de Ur, tipo de criatura chacal, que se gira y la criatura objetivo no puede ser regenerada este turno. Por uno es un 1-1 y en aquellos tiempos se jugaban criaturas de este estilo. El problema es que evitar que una criatura se regenere no era tampoco tan habitual. Sí que es cierto que había algunas criaturas que se regeneraban, pero no había tantas. Yo no recuerdo que el Chacal de Ur se jugase. Lo que pasa con estos bichos es que algunos mazos o algunos jugadores los jugaban, bichos malos de estos, porque yo qué sé, si el rival jugaba muros y eran típicos en algunos mazos los muros, pues mira, este bicho hace cosas contra muros. Si había algún... Es que yo no recuerdo que se haya jugado este bicho nunca, pero si en aquellos tiempos había algún bicho muy bueno que se jugase mucho y que se regeneraba, pues a lo mejor el Chacal de Ur sí se jugaba, pero yo no lo creo, ¿eh? No lo recordaba. Bueno, Kirape, el simio de Kirt. Esta sí que es una... Pues igual que el Yuuzhan Vong que hemos comentado antes, el Kirape se ha jugado por lo menos durante los primeros 20 años de Magic. Ha sido todo un referente, todo un baluarte en Legacy y en Vintage, como una de las mejores criaturas de la historia del juego. Por un mana rojo es una criatura 2-3, ¿vale? Por uno es un 2-3. Diréis, no, pero que por uno rojo pone que es un 1-1. No, esto es un 2-3. Porque mientras controles un bosque, gana más 1, más 2. Sencillamente el Kirape se juega en mazos rojos verdes. De hecho hay una tierra doble que no tiene pegas. La juegas, da mana rojo, mana verde y cuenta como bosque y como montaña. Entonces, que se llama Taiga. Taiga, sí. La gente hacía Taiga Mono. Además es una frase que he oído millones de veces por mis oídos durante muchos años en miles de mesas de juego. Taiga Mono, vas. ¿No lo habéis oído vosotros? Taiga Mono, mil veces. Por un mana, un 2-3. Primer turno, el mejor primer turno de la historia del juego. Bueno, ya sé que han pasado muchos años y que a lo mejor el Delver of Secrets, el Indagador de Secretos, superó al Kirape. Y luego el Shaman, el Death Ray Shaman, por ejemplo, el Shaman... Desde Shaman, por ejemplo, también lo superó, puede ser, pongamos esos ejemplos. Pero durante por lo menos los 20 primeros años de juego fue la mejor criatura de coste 1 de la historia. Impresionante el Kirape, me pone los pelos de punta también verlo. Magnetic Mountain, esta te la juega la inteligencia artificial del Sandra, te la juega mucho. Un encantamiento por 3, no leáis este texto. Encantamiento, las criaturas azules no se enderezan. Ojo, para banquillos, ¡pum! Si el rival juega un mazo de criaturas azules, le haces toma.
montaña magnética, tus criaturas azules no se enderezan. Al comienzo del mantenimiento de cada jugador, ese jugador puede elegir cualquier número de criaturas azules giradas y pagar 4 para enderezar cada una de ellas, ¿no? Pero vamos, contra mazos de criaturas con criaturas azules, pues es bastante bueno. Y pensad no solamente en criaturas azules, pensad en criaturas de varios colores, que uno de esos colores sea el azul, no se enderezarían. Esta carta era bastante buena de banquillo, se jugaba, ¿eh? Esta carta sí que se jugó durante bastante tiempo de banquillo. Mijae Jin, por 3, ojo, por 3, pega 6. En aquellos tiempos, es que Arabian Nights fue brutal, es que ya os lo he comentado varias veces, Arabian Nights fue la mejor colección de Magic durante muchos años porque había criaturas que por 3 pegaban 5, por 4 pegaban 5, o sea, cosas que no se han visto, luego que luego no se vieron durante por lo menos 10 o 15 o 20 años, no se ha visto criaturas que por 1 pegasen 2 y cosas así, como el Kirape o el Yuzan o estos Jins, los Jins y Ifrits de esta colección eran overpower total en comparación con lo que vino después, los siguientes años, y con lo que había antes y con lo que hubo después. Arabian Nights fue un referente durante muchos, muchos, muchos años, ¿no? Bueno, el caso es que dice, por 3 es un 6-3 brutal de estadísticas que, siempre que ataque, lanzas una moneda. Si pierdes el lanzamiento de moneda, no hace daño de combate, se sale del combate y lo giras. Untap it, remove from combat, untap it. Vale. O cuando ataca, es que si ya está tapeado, ¿no? Porque esa parte me extraña, ¿vale? Siempre que ataque, lanzas una moneda. Si pierdes, lo sacas del combate y lo tapeas, lo giras. Se supone que ya está girado porque está atacando. No sé... Ah, bueno, claro, a lo mejor... Es que claro, vale, ya entiendo. La expresión, ya me acuerdo. La expresión sacar del combate, remover del combate la criatura, era... Lo enderezabas y ya no estaba en combate. Por eso pone lo de tapearlo, lo de girarlo, efectivamente. No sé si el chat lo dice. No, no es por la vigilancia. No es para la vigilancia, es porque la frase de sacar del combate implicaba, si yo ataco con el Mijae Jin y pierdo la moneda, se sale del combate enderezado. Es por eso. Dice que lo gires, para que te fastidies. O sea, es un bicho que por 3 pega 6 la mitad de las veces. ¿Sabéis cuál es el truco con esto? El truco con esto es pego, lanzo moneda, gano la moneda. Ah, pues entonces sigue pegando. Y si sigue pegando, le metes... Crecimiento gigante, Berserk y pegas de 18. Esa es la idea. Entonces, si sale del combate, pues ese turno no hace daño, pues ya no te preocupas más por él. Pero si no sale del combate porque has ganado la tirada de moneda, ya va a pegar de 6, pues entonces le metes una Filoascua. ¿Os imagináis esto con Filoascua? Cleo, ¿por qué te quedas sin jugar a Sandra? ¿No te funciona? No sé si yo, el que me descargué que me funcionaba a generar el último Sandra, ocupaba 800 megas. Si encuentras uno que ocupase y que ponía... Ay, por favor, alguien en el chat que le eche una mano a Cleo para encontrar el que jugó la última vez, que era el Sandalar original, sin nada, sin mana link y sin nada, que funcionaba perfecto, de resolución y de velocidad también, porque a veces no va bien la velocidad, no va bien la resolución, iba perfecto en todo y era el original original, ¿no? Dice Max que el de mana link funciona siempre, a mí no me funciona siempre, ¿eh? Bueno, volvemos, sigamos, esta carta era bastante buena, de todas maneras. Aunque tenía esa pega, pero es que pegaba tanto que lo que pegaba de más lo compensaba. El huevo de Rook. El Rook Egg. Por 4, un 0-3. Pájaro huevo, ¿vale? Le añadieron pájaro al tipo de criatura. Dice que cuando muere, creas un 4-4 que vuela al comienzo del final del turno. O sea, al final del turno creas un 4-4 vuela. Entonces, bueno, el Rook Egg sí que se ha jugado mucho durante mucho tiempo por dos motivos. Por cierto, el dibujo de Christopher Rush, por cierto, se jugó durante mucho tiempo por muchas razones, ¿vale? Dos razones fundamentalmente. Primera, tú lo dejabas en mesa por 4 de mana, era un 0-4 que bloqueaba muy bien. O sea, bloqueaba muy bien. Y si te lo forzabas al rival a que te lo matase o que muriese en un bloqueo, pues mira, te pongo un 4-4 vuela. He salido ganando por todos lados. Pensarlo de esa manera. Y además también podías sacrificarlo. Cualquier carta que te exigiese sacrificar algo, podías sacrificar el Rook Egg y entonces ponías un 4-4 bola en mesa directamente. Así que una carta bastante buena, el Rook Egg, que se ha jugado, bueno, se jugó durante esos primeros años en Magic. Luego ya enseguida pasó de moda, enseguida quedó desfasado, pero entre los primeros 2 o 3 años de Magic era una carta bastante decente y se jugaba bastante. Idwin Efrit, por 3 rojos, un 3-6, vale, otro Efrit de estos... brutales. Por 3 de maná, aguantar 6 no era una cosa habitual, ¿vale? Por 3 era un 3-6, era estadísticas brutales. Ya digo, la media sería por 3 un 3-3, pongamos. O por 3 un... en aquellos años, por 3 un 2-2 o un 2-3. Ser un 3-6 era una burrada, ¿vale? Bueno, pues dice que siempre que bloquea, tiras una moneda. Si pierdes la moneda, lo sacas del combate y no puede bloquear este turno. La criatura que hubiese bloqueado se considera no bloqueada.
¿vale? O sea, que era un 3-6 que tú intentas bloquear y a lo mejor no puedes bloquear, ¿vale? Pero vamos, por 3 era un 3-6, era bastante, bastante bueno. Y los mazos rojos de aquellos primeros años lo jugaban, este Efrit y el otro Efrit también, eran bastante buenos. Cyclone, el ciclón, por 4, llegamos al color verde, por cierto. Ya estamos en la recta final, es que, como os decía antes, es una colección pequeñita, 78 cartas. Bueno, el ciclón, por 4, encantamiento. Voy a leer la parte, el texto actualizado. Al comienzo de tu mantenimiento, le pones un contador de viento, ¿vale? Y entonces lo sacrificas a menos que pagues un mana verde por cada contador de viento que hayas puesto sobre él. O sea, yo juego el ciclón por 4 de mana y al siguiente turno le pongo su primer contador de viento y tengo que pagar un mana verde, ¿vale? O si no, bueno, ahora vamos a leerlo, ¿vale? Y el siguiente turno tienes que pagar... cuando pones el segundo contador de viento, tienes que pagar 2. Cuando pones el tercer contador de viento, tienes que pagar 3, etcétera, etcétera, ¿vale? Si pagas, el ciclón hace daño igual al número de contadores de viento sobre él a cada criatura y a cada jugador, ¿vale? Entonces lo sacrificas si no pagas, ¿vale? El mana. O sea, el ciclón era una carta muy, muy, muy buena. También la jugaba el bot de Sandrar. Por cierto, dibujo de Mark Tedin, espectacular. Por 4 de mana era la ira de Dios verde. Cada turno iba a hacer primer turno. Toma, hacia un bro, daño. Para el champú de pelo cara sonriente. Muchas gracias, Mr. Beat. Muchísimas gracias por esos 30 bitazos. Uso champú, es un champú muy bueno y muy caro, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo pelo, algo me queda, ¿vale? Queda poco. Pero si lo froto ahí suena. Y me queda por aquí, por los lados. Mira qué pelazo. Mira qué pelazo. Mira. Y hay que cuidarse la cabeza, porque la piel de la cabeza tiene un pH distinto, importante para todos los que os estéis quedando calvos, como yo. Y Mr. Beat, muchísimas gracias por el polo y por los beats. Bueno, el caso es que, como digo, el ciclón era la ira de Dios verde. Iba haciendo un daño el primer turno a todo, 2 daños al segundo turno, 3 daños al tercer turno, 4... Cuidado que te puedes matar, ¿vale? Porque hace daño a jugadores, hace daño a criaturas. Era una burrada de carta, muy, muy buena esta carta realmente. No sé si a día de ya no se juega. Yo recuerdo haberla visto jugar en Vintage y en Legacy. En Legacy la he visto jugar y en Vintage durante muchos años. Y también muchísimas gracias a Mark and Vox por ese follow. No se puede jugar Magic, está Magic Arena caído. Desert Twister por 6 destruye el permanente objetivo. Es que fijaos el texto. Destruye cualquier carta en juego. Hoy en día está traducido como destruye cualquier permanente. Esta carta es muy buena. Como os comentaba al principio, ¿no? Y Edwin dice, ¿y cuándo le haces un análisis a la OTR? A la OTR. La OTR ya sabéis que es un secreto del canal y no se puede revelar. No puedo decir lo que es la OTR. Hey Larry, buenas noches. Bueno, como digo, el Desert Twister, como te comenté hace un rato, en estos primeros tiempos de Magic no estaban todavía muy definidos los colores, lo que tenían que hacer. En el color verde sí que es cierto que ha habido varias cartas que destruyen permanentes. Pero no era nada habitual, ¿vale? Esta por 6 de mana conjuro destruye un permanente. La carta es buena, porque era algo que el verde normalmente no podía hacer, destruir lo que quisiera. Y esto podía destruir artefactos, encantamientos, criaturas, tierras, cualquier cosa. Era un poco caro de mana, pero la carta era muy buena y se jugó durante mucho, mucho tiempo. Y Magnol, gracias por ese follow. Drop of Honey. Es gota de miel o algo así si se traduce al español. No sé si está traducida al español. Nah, creo que no está traducida al español. Oficialmente. Esta carta es muy buena, se jugó durante los primeros años muchísimo y creo que a día de hoy, creo, la vamos a leer ahora porque no recuerdo qué hacía exactamente, se sigue jugando, creo, de banquillo, ¿no? Bueno, vamos a ver, el Drop of Honey, por un mana verde, encantamiento, al comienzo de tu mantenimiento, destruyes la criatura... Ah, sí, sí, ya me acuerdo cuál era. Era como la... No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, como la balance, como una balance, vamos. No la balance... No tendría que haber dicho balance, porque al final vais a pensar en otra balance. No he dicho nada. Destruye la criatura objetivo con menor fuerza. No puede ser regenerada. Si dos o más criaturas están empatadas a menor fuerza, eliges cuál de ellas. Cuando no hay criaturas en juego, sacrificas el Drop of Pony. ¿Esta criatura se sigue jugando? O sea, ¿esta carta se sigue jugando? Es que yo recuerdo hace no muchos años oír a gente decir, oye, necesito Drop of Pony, ¿tienes Drop of Pony? Es que la quiero de banquillo para mi mazo de Legacy o de Vintage. Lo he oído hace no muchos años. Y digo, estoy hablando a lo mejor hace 3 o 4 años. Esta carta, mira, es como un de Abyss, como dice Edu Arena. Buenas noches. Es como un Abyss. Abyss es de Legends, ¿verdad? Aún no existía, no vamos a verlo en este análisis, lo veremos otro día cuando hagamos el análisis de Legends. Bueno, pues este encantamiento básicamente era cada turno iba a matar una criatura de mesa, ¿vale? O sea, la que tuviese menos fuerza la mataba, ¿vale? Y cuando no quedase más criaturas en mesa, pues ya el Drop of Honey también se muere. Pero los turnos que estén en mesa es que hace, venga, pam, 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 muy buena. Independientemente de que sea un 8-8, un 12-12, un lo que sea, ¿no?
Ah, mira, dice Magnol en el chat, muchas gracias, que ya se encuentra la Magic Arena. Han puesto un evento para probar los cambios de alquimia. Ah, vale, genial. Bueno, pues una carta muy buena que yo creo que a día de hoy sigue teniendo algún potencial en Legacy, ¿eh? Como carta jugable. Y si no, hace muy poco lo era. Mira, otra carta. Es que esta colección era tan buena. Erdam Jim, una de las mejores criaturas de la historia. Esta criatura igual durante muchos, muchos años hacías Taiga Mono. Y luego un poquito más tarde hacías Taiga Hernan Jim. Por 4 era un 4-5. 4-5 por 4 de mana. En unos años en los que ya digo que por 4 lo normal era una criatura 3-3. Pues esta no, por 4 era un 4-5. Eso sí, tenía una pequeña pega. A una criatura del rival le daba cruzar bosques. Es decir, que no podías bloquearla si controlabas un bosque, que es lo más probable si estabas jugando cartas verdes. Si juegas cartas verdes, lo más probable es que tengas bosques. Bueno, pues al comienzo de tu turno tenías que elegir una criatura del rival que ganaba cruzar bosques hasta tu siguiente turno. Una pequeña pega, pero generalmente el Hernan Jim se jugaba en mazos agresivos. Entonces no te importaba que una criatura del rival no la pudieses bloquear porque tu idea era atacar, te daba igual bloquear o no. Por cierto, la reeditaron años después en juicio, en Judgment, y ya no se jugó en el estándar de juicio. ¿Os acordáis los viejos del lugar? La reeditaron, o sea, digo, fue a lo mejor durante los primeros 6-7 años de la historia de Magic, fue una de las mejores criaturas de todas las que había, de las mejores, de las del top 10 seguro, de mejores criaturas de Magic, seguro, durante los 8 primeros años. Luego ya, al cabo de un tiempo, la reeditaron en juicio y ya no se volvió a jugar nunca más en juicio, en estándar ni en nada. Una carta excepcional y muy buena y que me trae muy buenos recuerdos. Algo parecido pasa con el Gazban Ogre, el ogro de Gazban. Ojo las estadísticas, por un mana verde, 2-2. O sea, poca cosa. Tiene una pega muy grande, pero si tú eras el mazo agresivo, generalmente no era una pega peligrosa. Leinart, muchas gracias por el follow. Por un mana verde, es un 2-2, ¿vale? Que al comienzo de tu mantenimiento, si un jugador tiene 10... No, perdón, si un jugador tiene más vida que otro, gana el control del Gazban Ogre, básicamente. Yo salía de mana, Gazban Ogre, ¿vale? Y si el rival hacía montaña, relámpago a tu cara... ganaba el control del Gazban Ogre en mi mantenimiento porque yo tendría menos vidas que él. El jugador con más vidas se queda con el Gazban Ogre, vale, resumiendo, que no sé si lo he explicado bien. Al comienzo de tu turno, al comienzo del turno del controlador del Gazban Ogre, el jugador con más vida gana el control del Gazban Ogre. La cuestión es que si tú has salido de maná ogro, lo más normal es que seas el primero en abrir hostilidades y en bajar las vidas del rival y tú te quedes ya para siempre con el ogro. Por un maná verde, o sea, por un maná, en aquellos años, una criatura que pegase 2... teníamos solamente el León de la Sabana, que por un mana blanco era un 2-1. Y como el color verde no tenía algo parecido, el Gazban Ogre se jugó mucho durante muchos años. El Gazban Ogre era uno de los referentes en los mazos Stompy, los mazos verdes Stompy, ¿no? Ah, mira, dice Leinart, ah, bueno, que se sigue jugando en algún azo de Premodern. Pero el Premodern es normal porque Premodern se reduce a estas colecciones, lógicamente. ¿En Premodern es legal el Hernam? Si es legal el Hernam, también se juega el Hernam, supongo. O el Yuzan. ¿El Yuzan es legal en Premodern? Es que no conozco Premodern. O sea, sí lo conozco, pero no sé exactamente las reglas de Premodern. Qué cartas se permiten jugar. Pero Premodern no es un formato oficial y es un formato precisamente en el cual solo se pueden jugar colecciones de estos años. Entonces es normal que se juegue el Gazban Ogre o el Yuzan o el Hernan Jin si son legales. Me imagino que estará prohibido el Yuzan o el Hernan, ¿no? ¿O qué pasa con eso? Ey, Locolo, buenas, me tienes que responder el mensaje que te mandé. Venga, siguiente carta. Ah, mira, justo os lo estaba comentando. El Ifbif Efrit, que os lo comentaba, que leer el Serendib Efrit. Cuando lo reeditaron más adelante, se equivocaron de imagen y a una criatura azul le pusieron este borde de carta verde y el dibujo de la carta en un error de imprenta. Y así salió la carta. Lo comentamos hace un rato, lo pudimos ver, ¿no? Bueno, pues el Ifbif Efrit por 4 era un 3-3 vuela, que ya está bien para aquella época. Por 4 un 3-3 era lo normal. Y con una buena habilidad, pues ya estupendo. Y la habilidad de volar es bastante buena. Entonces, por 4, un 3-3 volar era una criatura decente. Pero es que además tenía una habilidad extra. Y era que pagaba su mana verde y hacía un punto de daño a cada criatura con volar y a cada jugador. ¿Vale? Lo malo, que cualquier jugador podía activar esta habilidad. Es decir, el rival, si tenía 3 manas verdes, podía pagar 3 manas verdes y hacía 3 daños a cada criatura voladora y a cada jugador. Pero eso también, si tú llevas el mazo agresivo, tampoco te preocupa tanto porque es un montón de daño que va a recibir el rival. Y tú también, pero te da igual, ¿no? Y también un montón de daño a las criaturas voladoras. Normalmente el mazo verde no suele llevar voladoras. Esta criatura verde voladora es extraña. Las verdes no suelen volar. Pocas criaturas verdes vuelan. Y lo cual me hace la siguiente pregunta. Domingo, ¿es necesario usar lo del trasvase de puntos? Si quieres tener tus puntos cuando empecemos con los directos en YouTube, sí, es importante. Sí, claro, el Serendib Efrit se jugaba en la Sea Stompy, la Mono Blue Stompy de Legacy durante muchos años. Pero es que los años previos a Legacy...
se jugaba muchísimo en vintage y en tipo 1 y medio, esas cosas que había antes. Tengo una alergia. Me tengo la nariz. ¿Sabéis que me toco mucho la nariz? Es que me pica mucho la nariz porque tengo alergia. Este año no ha habido invierno, se ha adelantado la primavera y me está matando. Y The Mold, muchas gracias por el follow, bienvenido. Bueno, pues una criatura muy, muy buena. Encajaba muy bien. Y el rival, si no tenía verde, eras tú el que controlaba los daños. Y eso es muy bueno. Perdóname. Siguiente carta. Metamorfosis. Por un mana verde, conjuro, como coste adicional para lanzar este hechizo, tienes que sacrificar una criatura. Y añades X manas de un color, donde X es 1, más el coste de la criatura sacrificada. Maná que solamente puedes utilizar para sacrificar, bueno, para jugar, perdón, criaturas. Estoy pasando muy mal, estando en ataque de alergia, no sé qué pasa. Estando en ataque de alergias. ¿Qué os iba a decir? Esta carta es muy buena. Diréis, pero tampoco es tan buena. Sí, es muy, muy buena. Y es que estaba pensando en qué mazo no hace mucho vi que se juega Metamorfosis para poder, digamos, sacar cantidades muy grandes de mana en turnos muy tempraneros. ¿Había alguna forma de abusar de esta carta para sacar muchísima mana? Pensad que a lo mejor hay criaturas que tienen costes alternativos, que a lo mejor la criatura tiene coste 6, pero haciendo no sé qué la puedes jugar gratis, o la puedes jugar por 1 o por 2 de mana. Hay criaturas con costes alternativos, eso no es ningún misterio. Entonces no recuerdo con qué criatura, no sé si alguien en el chat se acuerda de con qué carta se combinaba Metamorfosis, pero se puede combinar con una criatura que a lo mejor tiene coste oficial en la esquina superior derecha de 8, pero que la has podido jugar por 0 o por 1 o por 2 por el motivo que sea, ¿vale? Porque tiene un coste alternativo, una forma alternativa de jugarse, por lo que sientes con Metamorfosis, y esa carta, esa criatura, podías sacar 8 o 10 de maná en el primer turno o en el segundo turno, una burrada y hacer locuras, ¿no? Pues creo que esta carta es muy buena en ese tipo de situaciones, en ese tipo de casos, ¿vale? Así que no desdeñéis la calidad de Metamorfosis porque es mucho mejor de lo que podéis parecer, de lo que pueda parecer en un principio de lo que podéis pensar. El Aspid de Naf. El Naf's Aspid. Bueno, no, Naf's Asp se llama, ¿no? En español. Tipo de criatura Asp, originalmente luego cambiado a serpiente, ¿vale? Por un mana verde es un 1-1, pero que deja veneno. Deja un veneno todos los turnos, ¿vale? Voy a leer cómo funciona exactamente el texto ya oficial actualmente. Esta carta en Sandalar sale mucho. Siempre que hace daño de combate a un jugador, ese jugador pierde una vida al comienzo de su siguiente paso de robar. O sea, cuando el rival robe, pierde una vida, a menos que pague 1. Entonces este bicho por un mana verde era como si pegase de 2, como que dejaba una especie de veneno al rival durante un turno que le hacía perder una vida al rival a menos que pagase un mana. Entonces era muy buena criatura porque o bien estabas taxeando mana al rival, le estabas robando mana para que no recibiese daños extras, o bien por un mana verde tenías un bicho que hacía 2 daños, ¿vale? Y era bastante buena, al menos en Sandra se jugaba bastante en los primeros 2 años de Magic, se jugó bastante, luego ya con el paso del tiempo enseguida dejó de jugar, se pasó de moda porque salieron criaturas mejores que esta. Pero algo de juego vio en su comienzo, ¿no? Bueno, Sandstorm, por un mana verde, instantáneo, hace un punto de daño a cada criatura atacante. Y esta carta se ha jugado de banquillo durante años y años y años en muchos mazos de Legacy y de Vintage, porque es muy típico encontrarse en esos formatos, o era muy típico encontrarse mazos de criaturas que aguantaban uno. Y te bajaban criaturas pequeñas o te ponían criaturas pequeñas en mesa, hacías Sandstone, te las mato todas, ¿no? De hecho, esto no se jugaba en Legacy o en Vintage contra los mazos de Tormenta que ponían los tokens 1-1. Había mazos de Tormenta que ponían 30 tokens 1-1 o 40 tokens 1-1, te ataco. Te decías tú, pues mira, Sandstone, Tormenta del Desierto sería, ¿no? Tormenta de Arena, daño a todas y se mueren. Esta carta es mucho mejor de lo que puede parecer, es instantáneo por un solo mana verde y hace algo que el color verde no suele hacer, que es hacer daño directo a criaturas atacantes. Singing Tree, el árbol cantante podría ser, vamos a ver, por 4, tipo de criatura planta, por cierto, no lo que pone aquí, no es invocar árbol cantante. Contra kobolds, dice Fatganga, ¿en serio se jugaba eso contra kobolds? O sea, eso no lo sabía. Por 4 es un triste 0-3. Que puedes girarlo para que la criatura atacante pase a tener una fuerza de 0 hasta el final del turno. Pues aquí donde la veis esta carta no es tan terriblemente mala. Porque tú... El rival te hacía Yuuzhan Jin, mira, por 4 un 5-5. Y tú decías, pues mira, yo por 4 te hago un 0-3. Pero tu Yuuzhan Jin pega de 0. Así que al final una cosa anula la otra. Esta criatura en esos momentos no era tan mala, ¿vale? Ya sé que la carta es mala, que hoy en día no se jugaría y que se jugó durante muy poquito tiempo. Pero en estos años de Arabian Nights sí que era una carta que veía algo de juego. ¿Cómo es esto? Ah, vale, aquí lo voy a leer. Willuli Wolf. Este nombre de carta me suena... Mira,
Eso voy a decir, que tiene algo. Este nombre de carta tiene algo. No sé dónde poner esto que no estorbe. Lo dará bien Knights. Lo voy a esconder durante un momentito. Fijaos, aquí a la derecha hay algunas cosas de anécdotas, ¿vale? Anecdóticas. Y aquí te dicen, ¿sabías que Willy Willy Wolf, por eso esta página es tan buena, os la recomiendo? Aquí lo tenéis, mtgpix.com, mtgpix.com, la mejor página para imágenes, la mejor calidad, mejor resolución, mayor cantidad de cartas. Eso sí, solamente están en inglés, esa es la pega. Pero tiene además incluso cosas, anécdotas de las cartas, vienen todas las ediciones en las... todo viene, todo. Bueno, dice, Wiruli Wolf es un anagrama. Un anagrama es reordenar las letras de una palabra para formar otra palabra, ¿vale? De Lily Boo, la primera mujer de Richard Garfield, ¿vale? La primera mujer de Richard Garfield se llamaba Lily Boo y reordenando las letras sacó la palabra Wiruli. Y de ahí salió el Willy Wolf, es un pequeño homenaje. Ya sabéis que Richard Garfield es matemático. Y a los matemáticos les gusta mucho juguetear con los números, con las letras y ese tipo de cosas. Bueno, yendo al tema, ¿vale? Por 2 era un 1-1, criatura lobo, por cierto, para el mazo de lobos. Apuntaosla para el mazo de lobos, que la podías girar y dar más uno a una criatura objetivo hasta el final del turno. No es mala del todo, ¿vale? Pero yo creo que a Willuli, a Lily Boo, ya podría haberla querido un poco más Richard Garfield y haber hecho que este bicho fuese un 2-2 o un 3-3 o que arrollase o que dañase primero o algo por el estilo, ¿no? Pero por 2 es un 1-1 con una habilidad que es muy buena en limitado. La habilidad es muy buena en limitado, pero claro, en esos años no existía ni siquiera el limitado. No es mala del todo en esos momentos, pero claro, él mismo podías bloquear y girarlo para darle el más uno a sí mismo, por ejemplo. Pero bueno, estás pagando 2 por un 2-2, solo para bloquear. Y luego, si atacas con un 3-3, le puedes dar más uno y convertirlo en un 4-4, por ejemplo. O sea, mala del todo no era, ¿no? Pero desde luego no es un nivel decente de carta. Una pena. La lámpara de Aladdin, Aladdin's Lamp, artefacto de coste. Vale, esto no, esta anécdota, me gustaría que aquí pusiese anécdota y no lo pone. Pero es más que evidente, ¿no? ¿Alguien sabe la anécdota? ¿Alguien sabe? Yo me imagino cuál es la anécdota de esta carta, pero ¿alguien la sabe oficialmente? Por cierto, dibujo de Mark Tedin, otro clásico de los dibujantes de Magic. Pone 5. 5, no, no me había fijado nunca en esto, no recuerdo. Pero vamos, parece evidente que era un problema de imprenta. Yo me imagino que cuando mandaron esta carta a la imprenta, les dijeron, oye, oye, que no podemos poner un 10, que el 10 no cabe aquí en el circulito, es imposible poner un 10. Y dijeron, ¿qué hacemos? Pues ponemos un 5-5. 5 de maná, 5 de maná, 10 de maná, en total, ¿no? Como podrían haber puesto 8-2 o cualquier otra cosa. Dice Marcoria que era XX. Aquí pone 5-5. Vamos a ver. Vamos a investigar. Vamos a ver. Nah, siempre ha sido 10. En el año 93 era 5-5. En Reviset era 10. O sea, ya en Reviset ya se pudieron poner el 10. En. Esto es Reviset, esto es Unlimited. En la Unlimited también puso 10. Y esto es cuarta edición, creo. Y en cuarta edición, 10. O sea, la lámpara de Aladdin la reeditaron varias veces, ¿eh? XX. A mí sí me sonaba un poco, lo de XX que comentabas, pero no, no es el caso, ¿eh? No es el caso. La estarás confundiendo con la Candelabra of Towns o algo así, ¿no? Es eso, el 10 no entraba. El 10 no entraba y pusieron 5 y 5. Como podrían haber puesto 7 y 3, u 8 y 2, o 9 y 1. Es muy curiosa la anécdota, ¿no? Había muchos problemas de imprenta en estos años. Bueno, el caso es que dice, es un artefacto de coste 10, o sea, una carta imposible de jugar. Podías pagar X y girarla para que el siguiente daño que fueras, perdón, la siguiente ocasión en la que fueras a robar una carta, en vez de eso, mirases las X cartas del top de tu mazo, donde X es el coste que has pagado, y poner todas ellas, excepto una, en el fondo del mazo, en un orden aleatorio, y entonces robar la carta. Robar la carta que has elegido, ¿no? Y X no podía ser 0. A ver, la habilidad de la carta es buenísima, es un robacartas brutal. O sea, es decir, tú pagabas 4, mirabas 4 y te quedabas con una. Resumiendo, es lo que pone, ¿vale? Pagabas 1 y robabas una carta por un maná. Básicamente, por un maná podía robar una carta, ¿no? Sí, solamente en tu paso de robo, solamente cuando fueses a robar podías hacer esto. Lo que pasa es que había que pagar 10 para jugarla.
Ese era el gran problema. Y no, en aquellos tiempos no había formas de escaquearse. O sea, no había muchas formas sencillas de jugarlo de gratis desde la mano o reanimarlo del cementerio o cosas por el estilo. Ahora viene el Anillo de Aladín, Aladdin's Ring, otra carta que también está reeditado un montón de veces, ¿eh? Por 8 de maná, en este caso, artefacto que podías pagar 8 y girarlo para hacer 4 puntos de daño a cualquier objetivo. Obviamente, girar un artefacto para hacer 4 de daño es una burrada. En la pega, el problema de esta carta y la que la hace malísima y que nunca se jugase es que costaba 8 de jugar, que no es poca cosa 8 de jugar, y otros 8 de activar, o sea, tienes que pagar 16 de maná para hacer 4 daños. Es que para eso haces bola de fuego de 15 daños. O sea, una bola de fuego de 16 de maná hace 15 daños. O sea, una inversión de maná estratosférica. ¿Sabes lo que pasa? Que estaban las tierras de Urza. Con las tierras de Urza, bueno, aún no estaban, ¿no? Las tierras de Urza salieron en la siguiente colección, en Antiquities. Las tierras de Urza son unas tierras que podían dar cantidades de maná loquísimas, muchísimas, muchísimo maná. 10, 15 de maná fácilmente. Entonces ahí el anillo de Aladín sí era jugable, pero en general no, claro. Un maná para 0,25 de daño, qué dolor, sí. Ah, oh, es verdad. Es verdad, fijaos el texto. Como se acaba de dar cuenta Víctor, como dice por aquí, tal como estaba escrito el texto, no había que girarlo. Por tanto, tú, si tenías 16 o 24 de maná, podías activarlo dos o tres veces, la habilidad. No sé en qué momento corrigieron eso. La botella de Suleimán, Bottle of Suleiman, por 4, artefacto, puedes pagar 1, sacrificar la botella y lanzar una moneda, ¿vale? O sea, has pagado 4 de maná para jugarlo y 1 para sacrificarla. Y luego tiras una moneda y entonces, si ganas la tirada, pones un pedazo de 5-5 bola en mesa. Poca broma. En aquellos tiempos, haber pagado 5 de maná por un 5-5 bola es una burrada. Pero si pierdes la tirada de moneda, te hace 5 daños y no pones el bicho volador. O sea que estás tirando la moneda para ver si ganas o pierdes la partida. Básicamente, bueno, no, tampoco la vas a ganar para poner un 5, un bicho 5-5 en mesa que vuela. O sea, es muy bueno un 5-5 vuela en mesa, pero has pagado 5 maná por él. Pero es que si encima pierdes la tirada, no pones el bicho, has perdido la carta, has perdido 5 de maná y encima recibes 5 de daño. Es una carta muy mala realmente, es jugársela a fracasar. Y encima la inteligencia artificial de Sandra también jugaba mucho esta carta. Brassman, el hombre de hojalata, ¿no? O de bronce, ¿no? Creo que es de bronce. La palabra, ¿no? La traducción. Y The Gust, gracias por ese follow, buenas noches. Bueno, el caso es que el hombre de de hojalata, o el hombre de bronce, el Brassman, por un maná era un 1-3, ¿vale? En aquellos tiempos, por un maná, lo normal era un 1-1. O sea, por un maná, una criatura que aguantase 3 y pegase 1 era una burrada, pero tenía un problema. El problema es que no se enderezaba. Al comienzo de tu mantenimiento tenías que pagar un maná si querías enderezarlo. De todas maneras, no era mala carta y en algunos mazos se jugaba, pero no sé si tenía algún tipo de combo que... No tenía ningún tipo de combo. Lo estoy confundiendo con otra carta, yo creo. Nada, la carta no es buena. No era buena, estoy confundiendo con otra carta. No sé por qué la he confundido con otra carta. No me hagáis caso. Carta mala, pero bueno. Muy carismática, ¿eh? La gente le tiene mucho cariño. Oh, City in a Bottle. Ciudad en una botella por 2 de maná. Artefacto Continuous. Fijaos qué tipo de artefacto. Continuous Artifact. Obviamente se lo quitaron y ahora es un artefacto a secas. Esta carta, junto a Homelands, que también tenía una carta parecida a esta, y Antiquities también tenía otra carta parecida a esta, son las tres únicas cartas de la historia de Magic que tenían esta mecánica tan peculiar y tan extraña, ¿vale? Y es esta de aquí. Los jugadores no pueden lanzar, jugar hechizos o tierras que estén originalmente imprimidas en la expansión de Arabian Nights. O sea, básicamente, si vas a jugar una carta que fue originalmente lanzada en Arabian Nights, que son 78 cartas, y hay una City in a Bottle en mesa, no se pueden jugar esas cartas de Arabian Nights, ¿vale? Originalmente impresa, ¿vale? Lo digo porque hay una montaña, luego lo veremos, luego lo vamos a comentar. Hay una montaña que imprimieron en Arabian Nights, esa no cuenta, ¿vale? Porque la montaña original es de Alpha, es de la primera edición de Magic. Vale, y además dice aquí, siempre que uno o más permanentes que no sean token con un nombre original impreso en Arabian Nights entren en juego, sus controles los sacrifican. O sea, todo lo que entre en juego o todo lo que se vaya a jugar o tal, no se pueden lanzar, no se pueden jugar, básicamente. La de Homelands era parecida a esta, pero lo que hacía era destruir los permanentes que hubiese en mesa de Homelands. Y esta lo que hace es impedir que se jueguen más, ¿vale?
resumiendo, básicamente, la de Antiquities no recuerdo qué hacía, pero era otra temática similar, que nombraban la propia colección dentro de su propia caja de texto, y esto es único de esas tres colecciones. Había una en Homelands, como digo, había otra en Antiquities y otra en esta colección en Arabian Nights. Muy peculiar. La carta, obviamente la carta era buena. La carta era buena porque muchos mazos de la época se basaban en Arabian Nights, entonces tú te banquillabas eso contra esos mazos y les podías hacer bastante daño. Bueno, la Cimitarra Danzante por 4 de maná, un artefacto, 1-5, vuela. Claro, esta aguantaba un montón por 4 de maná, aguantar 5 y volar era mucho, pero solamente pegaba uno, así que la criatura no era muy buena. Por cierto, esta carta le encantaba al bot de Xandalar también. Por cierto, el dibujo es espectacular y está dibujado por Anson Maddox. Carta mala, ¿vale? En el fondo mala. Ebony Horse, caballo de... no me sale la palabra ahora. De ébano, no me salía. Mira que me encanta la mineralogía y la geología, no me acordaba del nombre. Bueno, por 3, artefacto, que puedes pagar 2 y girarlo para enderezar una criatura atacante objetivo que tú controlas, ¿vale? O sea, yo ataco con una criatura y puedo pagar 3, o sea, puedo pagar 2 para enderezarla. Y previenes todo el daño que fuera a ser hecho o recibido por esa criatura. O sea, yo toco con una criatura, ¿vale? Y con el caballo de ébano puedo enderezarla y que no haga daño. Y no reciba daño también. Eso es básicamente para que cuando el rival te vaya a bloquear, ¿vale? A tus criaturas. Ah, que me bloqueas con tu 8-8 a mi 2-2. Vale, pues ese 2-2 es el que elijo para que se enderece y no haga ni reciba daño. Y entonces no se muere. Y las otras criaturas te pasan. En cualquier caso, aunque la idea es buena, la carta es malísima y no puedes ir pensando que esta carta es útil en un mazo de Magic de verdad. Pero es muy chula el dibujo y todo, ¿no? Flying Carpet, alfombra voladora por 4 artefacto que puedes pagar 2 y girarlo para darle volar a una criatura objetivo, es decir, hacerla, entre comillas, imbloqueable o muy difícil de bloquear, ¿no? Fijaos que el texto original era 2 puntos, de modo que podías pensar que la podías activar todas las veces que quisieras y dar volar a todas tus criaturas. Una carta que está bastante chula y que yo no recuerdo que se haya jugado jamás en ningún momento porque no es suficientemente buena para eso, para pues, pagar 4 y 2, 6 de maná para dar volar a una criatura, para eso te metes criaturas que vuelan en tu mazo y ya está, ¿no? O sea, no tienes que andar dependiendo de esto. Por cierto, dibujo de Mark Tedin, ¿vale? La alfombra voladora. Yandor's Ring, el anillo de Yandor, por 6, artefacto que podías pagar 2 y girarlo y descartar la última carta que hayas robado este turno para robar una carta. No entiendo muy bien este texto. Ah, bueno, como es un coste, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, la última carta que he robado la juego, ya no puedo activar el anillo, ¿vale? Es lo que yo estaba pensando, digo, aquí como un problema no. Tienes que descartarte la última carta que hayas robado este turno. Si la has jugado o la has descartado ya para otra cosa o lo que sea, ya no puedes descartarla y por tanto no podrías activar la habilidad del anillo de Yandor. Bueno, el caso es que lo que hace es, pagas 2, giras, descartas la última carta que has robado para robar una carta. No es mala del todo la habilidad, vale, el problema es que cuesta 6. Cuesta 6 jugarlo y luego otros 2 activarlo, entonces es carísimo, ¿no? Si no tuvieses que girarla, otro gallo cantaría, pero sí que hay que girarla, al menos con el texto actual, bastante flojilla la carta, ¿no? Los artefactos, es que a ver, yo creo que cuando salió esto, no estoy seguro, cuando salieron estas cartas, no estoy seguro si en las reglas del juego es posible que en el librillo de instrucciones pusiese que las habilidades de los artefactos solamente se podían activar una vez. Es posible que pusiesen eso, entonces no hizo falta especificar que había que girarlos o cosas por el estilo. O a lo mejor se da por hecho, es que no recuerdo muy bien cómo era eso. El caso es que eso está cambiado, ¿vale? Fuese como fuese el juego en ese momento, ya no es así. No sé si era que solamente podías activarlas una vez o que, aunque no tenga el simbolito de girar, este simbolito de aquí, aunque no esté aquí dibujado, se da por hecho que se gira al activar la habilidad. Es que creo que era eso. No estoy seguro del todo. Alguien viejo del chat que se acuerde. Y Volraz, gracias por ese follow, bienvenido. Bueno, pues este artefacto cuesta 2 por 3, pagas 3, lo giras y enderezas una criatura. Pues una habilidad bastante mala, ¿no? Bastante floja pagar, invertir tantísimo mana en una carta para simplemente enderezar una criatura. Muy flojo, no merece la pena gastar tanto mana y una carta en ello. Yandor's Saddlebags. Por cierto, el nombre de la carta que no la he mencionado. Ey, Juldbert. Esta carta está prohibida, como podéis ver, en todos los formatos, porque es una carta de apuesta, de ante. Cuando Richard Garfield diseñó este juego, él, en su visión romántica de los juegos de mesa, de los juegos de cartas y de este tipo de cosas, en su visión romántica, él soñó con que Magic fuese un juego en el que cada vez que juegas,
gastases algo, te jugases algo de tu mazo. Entonces, en aquellos tiempos, en los primeros años, se daba por hecho. De hecho, hubo cartas de apuesta hasta Homelands, que es del 95, ¿eh? 2 años después todavía. Ahora están prohibidas, todas las cartas de apuesta están prohibidas. Bueno, el caso es que cuando comenzaba la partida, tú podías apostarte con tu rival una carta de tu mazo. Y quien perdiese, perdía la carta y se la llevaba el otro jugador. Bueno, pues había ciertas cartas que interactuaban con el ante, interactuaban con la apuesta que hacías con tu rival, ¿vale? En concreto, si no jugabais con apuesta, las cartas de apuesta las sacabais del mazo al comenzar la partida, que es lo que pone aquí en este texto, ¿vale? Vale, y si juegas con ante, juegas el Jules Beard, que costaba un maná. Esto el Sandalar te lo juega, ¿vale? En Sandalar hay apuestas, en Sandalar te juegan estas cartas. Bueno, pues puedes pagar, bueno, puedes girar el artefacto que te ha costado uno de jugar, ¿vale? Para jugarte el propio pájaro enjollado, podríamos traducirlo, ¿no? Ave enjollada o pájaro enjollado o como lo quieran llamar. Si lo haces, pones todas las otras cartas de tu ante, de tu esto, de que te estuvieses apostando antes, en tu cementerio y robas una carta. O esta carta además es buena. O sea, la carta es buena. Es que encima robas carta. O sea, es decir, cambia, o sea, tú con el rival, por ejemplo, dices, me juego contigo un Black Lotus, ¿vale? Mira, aquí tienes mi Black Lotus, me estoy jugando mi Black Lotus. Y el rival dice, venga, yo también me juego mi Black Lotus, la carta más cara de Magic, la mejor carta de la historia de Magic. Los dos jugadores se juegan un Black Lotus y tú haces, vale, perfecto, robas 7 cartas y dices, uy, Jules Beard, ¿vale? O sea, ave enjollada, cambio mi Black Lotus por esta cosa. Y tú te estás apostando un Black Lotus y yo no. Uf, qué chungo, qué duro, ¿no? Pregunta Víctor Macho que si la apuesta no era la carta siguiente a la mano inicial. No estoy seguro. ¿Era obligatoriamente la primera carta que saliera del mazo después de haber robado las 7 cartas iniciales? Yo pensaba... O sea, a ver, es que las apuestas estaban prohibidas de casi desde el principio del juego. Cuando yo empecé a jugar ya no había apuestas y es una cosa súper antigua. Y en España, de hecho, como Magic tardó un poquito, un año o 2 años en llegar a España o a distribuirse de forma normal... yo no he llegado a conocerlo, ni he conocido nunca a nadie que haya jugado con apuestas, ni nada por el estilo. Entonces yo pensaba que era que cada uno se apostaba lo que le diese la gana. En cualquier caso, yo imagino que habría gente que se jugaría la carta que le diese la gana, no al azar. En cualquier caso, te puede salir un Black Lotus de primera carta, que iría a la apuesta, y tú luego la cambiabas con el pájaro. Este, o sea que igualmente me parece una burrada. Y encima ni siquiera pierdes carta, porque dice robas carta. O sea, es buenísimo este pájaro. Menos mal que está prohibido en todos los formatos. Era una carta al azar, dice Edwin. Vale, vale. Bueno, dice por ahí Fatanga que cuando cortabas, cada uno ha dicho una cosa distinta, pero sí. En las reglas era así, venía en el librito y todo. Vale, vale. Pues, bueno, perfecto. En cualquier caso, pueden salir un Black Lotus de parte de cada uno. Si yo lo quería hacer, simplemente por el exceso del Black Lotus. No sabía cómo era, sinceramente, no lo sabía porque nunca se ha dado el caso. Y como en el Sandalar, pero elige el juego, pues no estaba seguro, la verdad. Pyramids, las pirámides, por 6 de maná, artefacto... Que, ojito, este no tiene el girar, este puedes pagar 2 todas las veces que quieras. Y muchas gracias a Butain por ese follow, muy buenas noches. Bueno, pues las pirámides, artefacto de coste 6 que podías pagar 2 y elegir una de entre estas dos opciones. Primera opción, destruir un aura encantando a una tierra, cosa que no era nada habitual, que hubiese auras encantando a tierras. Sí que había algunas, había una verde que hacía que tu tierra diese más maná. Y había una negra que hacía que tu tierra te hiciese daño. Había una azul que también hacía que tu tierra te hiciese daño. Sí que había algunas auras de tierras, pero vamos, no eran tan importantes ni se jugaban tanto como para meterte pirámides que cuestan 6 y pagar otro, o sea, por 8 de mana para romper una aura de esas. Y luego la segunda opción es que la siguiente ocasión en la que una tierra fuese a ser destruida este turno, quitabas todo el daño. Uf. ¿Por qué está escrito así? ¿Qué quiere decir esto? Remueves todo el daño marcado a ella en su lugar, me imagino. Imagino que quiere decir que no es destruida. No sé por qué no pone indestructible o algo por el estilo. Es que esta carta no se jugó nunca, yo nunca la he visto jugar. Me parece que tiene al menos una utilidad contra mazos de romper tierras, ¿vale? Puedes evitar... Creo que esto significa, aunque no estoy muy seguro porque el texto es rarísimo, que no te la pueden destruir. De las peores cartas. Ey, Conrad ayer, buenas noches. No sé, no lo entiendo muy bien. Es que no es el texto habitual de hoy en día en Magic. Y si está escrito así es por algo. Si no, pondría gran indestructible o no pueden ser destruidas o algo por el estilo. Pero me imagino que es eso. La siguiente ocasión en la que una tierra tuya fuese a ser destruida, remueves todo el daño que fuese a recibir esa tierra. Me imagino que entiendo que no se va a destruir, supongo. Será eso, sí, será eso. Bueno, pues es una carta bastante mala. Pero bueno, las hay peores, ¿eh?
Ring of Maruf por 5, artefacto. Este sí es pagar 5 y girarlo. O sea, como podéis ver, en este caso no había símbolo de girar y es que aquí tampoco hay símbolo de girar. O sea, que este artefacto sí se podía usar varias veces. Estas dudas no nos han surgido con Homelands, por ejemplo. Bueno, Ring of Maruf por 5, la giras y exilias el anillo en sí, ¿no? La siguiente ocasión en la que fueras a robar una carta, en lugar de eso pones una carta que de la cual seas propietario de fuera del juego en tu mano. Creo que básicamente esto, no sabía que existía esta carta en Arabian Nights, te da acceso a tu banquillo. Tú pagas 5 por jugarlo y 5 por activarlo, exilias el anillo y la siguiente carta que fueras a robar, en lugar de eso, eliges una carta que tienes de fuera del juego, es decir, de tu banquillo. Y por cierto, muchas gracias a Juan Brave por ese follow, o Juan Brave, Juan Brave, bueno, como sea. Ey, por cierto, yo viví en la calle Juan Bravo durante muchos, muchos, muchos años. Me ha recordado a ello, por eso lo quería comentar. Los primeros 25 años de mi vida los viví en la calle Juan Bravo, en Madrid. Me ha traído buenos recuerdos. Sandals of Abdallah. Abdallah es mi nombre favorito árabe, me encanta. Por 4, artefacto, muy bonito el dibujo, por cierto, de Dan Fraser, además. Podías pagar 2 y girarlo para que la criatura objetivo ganase cruzar islas hasta el final del turno. Y bueno, además, cuando esa criatura moría este turno, también se morían las sandalias. También eran destruidas las sandalias. ¡Wow! ¡Qué carta más mala! Invertir 4 más 2, 6 de maná en dar cruzar islas a una criatura es terrible. Es una carta para banquillos y carta mala para banquillos, porque ya seguro que contra islas hay cosas mejores que esto, ¿vale? Y encima, si te matas en la criatura, también te rompen las sandalias. Estás en el 2x1, la has liado. Los zapatos de Aladín. Son los zapatos de Abdallah, no de Aladín. Bueno, y aquí viene... Es posible que esta fuese la mejor carta de la colección, porque a día de hoy sigue siendo la mejor carta... Una de las mejores cartas de Vintage. O sea, si tuviese que elegir fuera del pack, ¿vale? Fuera del Power 9. Fuera de las 9 cartas el Power 9, seguramente... Bueno, os digo una cosa, es... La mejor carta no restringida a una copia de Vintage. En Vintage hay una larga lista de cartas que están restringidas a una copia porque son demasiado poderosas. Una muy larga lista de cartas restringidas a una copia, pues como el Black Lotus, los Moxes, el Ancestral Recall, el Time Walk, Time Twister... Muchas cartas están restringidas a una copia. El Bazar de Bagdad es, de las no restringidas a una copia, seguramente la mejor carta de Magic, de Vintage y por tanto de Magic, porque como podéis ver no es legal en ningún otro formato. Ah, se puede jugar en Dual Commander y en Commander Multi, pero bueno, eso son cosas raras de Commander. Bueno, la carta es buenísima, es una de las mejores tierras de la historia, seguramente la segunda mejor tierra de la historia después de la Library of Alexandria. Y Sat Siben, gracias por el follow. Una carta impresionantemente buena que habilita y posibilita durante años y décadas. Desde el primer día esta carta se ha jugado siempre, desde el primer día en Vintage se ha jugado, bueno, en tipo 1, en Magic, hasta el día de hoy se sigue jugando y es de las mejores. Lo más fácil, es una tierra que no da maná, pero la giras, robas 2 y descartas 3. Y estaréis pensando, ala, qué mala, pero si no da ventaja de cartas, pierdes cartas en el proceso. Has jugado una tierra para robar solo 2 y descartarte 3. Es que es para mazos que quieren tirar todo al cementerio. Es una carta que, by the face, por la cara, vas a robar 2, o sea, según empieza la partida, vas a tener montones de cartas en tu mano y vas a tirar las 3 que más te conviene que estén en el cementerio. No es una carta para robar, es una carta para tirar la mayor cantidad de cartas al cementerio posible. Encima las seleccionas de tu mano, robas 2 cartas extras y puedes tirar 3 al cementerio. Es para sinergias de cementerio y es brutal. Es de las mejores. En Legacy también se jugaba, en la Dredge, no sé ahora, en Legacy dudo que se jugase porque yo creo que ha estado prohibida desde el primer día. Yo creo que en Legacy no ha sido legal nunca el Bazar de Bagdad. No, seguro que no, 100% seguro, porque es una carta demasiado rota. Yo creo que nunca, cuando nació Legacy, ya estaba prohibida en Legacy el Bazar de Bagdad. Lo que sí que se ha hablado mucho sobre el tema es por qué no está restringida a una copia en Vintage, porque esta carta en Vintage sí que he oído muchas veces de hablar de que hay que restringirla a una copia y nunca lo han hecho, ¿no? Sí, como dice Leinar, efectivamente, siempre ha estado baneada en Legacy. Lo que me extraña del tema, también, en ese sentido... Es, por ejemplo, la Mirra Workshop, que es de las siguientes colecciones de Antiquities, creo, si no me equivoco. Es una tierra que da 3 de maná. O sea, una tierra que la gira y da 3 maná sin coloros, solo para artefactos. Y esa carta no está restringida a 1, ¿verdad? Ahora se pueden llevar 4 copias de esa carta, pero esa carta estuvo restringida a 1.
Esta carta estuvo permitida a 4 copias, luego la restringieron a 1, luego la desrestringieron a 4. No sé cómo está ahora en Vintage. Ya algún día lo veremos. City of Brass. Impresionante el dibujo de Mark Pedin. Una de las mejores tierras también de la historia de Magic. De hecho, yo hice un top 10. Si lo queréis buscar, si vais a YouTube. De hecho, vamos a YouTube. Top 10 tierras de Magic. Y saldrá mi vídeo, espero. Ahí está. Como no podéis de otra manera. Entras en YouTube, tú pones top 10 mejores tierras de la historia de Magic, ¿vale? Este vídeo, mira, de hecho, os lo voy a poner en el chat para que os vayáis a verlo. En el top 10 mejores tierras de la historia, pues está. Está esa City of Brass, esa ciudad de bronce. Está esa. Esa. Library of Alexandria, que os he comentado antes. Está el Bazar de Bagdad. Están estas tierras, ¿no? La Mirra Warsaw y todas esas tierras tan buenas. Ahí tenéis el vídeo para que os vayáis a ver lo que es chulísimo. Ese vídeo de las top 10 mejores tierras de la historia. Bueno, por la City of Brass era una tierra que la girabas y daba maná de cualquier color. Cosa que ninguna tierra hacía nada parecido. Una tierra que se ha jugado durante años y años y años en múltiples formatos, casi hasta la saciedad. Eso sí, tiene una pequeña pega, te hacía un daño. Cuando te daba el maná, te hacía un daño. Pero bueno, una pega minúscula en comparación con la calidad que ofrecía. Una carta buenísima, ¿no? Y aquí está el desierto, los desiertos de los que hablábamos. Por cierto, súper importante. En aquel momento, cuando diseñaron esta colección, cuando la lanzaron, ponía tierra. Aquí no ponía tierra tipo desierto. Pero luego en las correcciones que han hecho posteriormente de textos de cartas del oráculo de Magic, sí pusieron que esta tierra es un desierto, porque esta palabra desierto es una palabra clave, bueno, es un tipo de tierra con la cual interactúan ciertas cartas, ya sea a favor o en contra del desierto, ¿no? O se benefician o se potencian o se perjudican por los desiertos, ¿no? El desierto da maná incoloro, pero también podías simplemente girarlo, ¿vale? Tú giras el desierto para hacer un daño a una criatura atacante, ¿vale? Después del daño. Es decir, tú me atacas con tu 2-1, ¿de acuerdo? Y yo giro el desierto para hacerle un daño a tu 2-1. El 2-1 me hace el daño y después de haber hecho el daño, recibe el daño del desierto. Por eso pone al final del paso de combate. O sea, primero hace el daño a la criatura y al final se muere por el daño que ha recibido. El desierto es bueno porque mataba a criaturas pequeñas, ¿vale? Era una tierra que se jugaba. Y cuantos más desiertos tuvieses, más daño hacías a las criaturas atacantes, ¿no? A una criatura atacante. Una carta que es buena. Y de hecho yo creo que se retiró, se reeditó en Espiral del Tiempo, en Time Spiral se reeditó y se jugaba, y se jugaba. Diamond Valley, el Valle de los Diamantes, tierra que la giras, sacrificas una criatura y ganas vida igual a la resistencia de la criatura sacrificada. Yo creo que esta carta no se juega en ningún sitio ni se ha jugado nunca. Ni es buena, pero me suena que sí que se la he visto jugar en un mazo de combo que hacía que una criatura tuviese resistencia infinita y con el Diamond Valley la sacrificaba y ganabas infinitas vidas. Creo recordar, si no me equivoco, pero aparte de eso no, la carta no es especialmente buena, andas sacrificando criaturas, una tierra que no da maná, ¿eh? Esta tierra no vale para nada. Esta tierra solo sirve para sacrificar un bicho y que te dé vida, nada más. Se jugó bastante. Es que me sonaba que algo de combo tenía, pero no estaba seguro, ¿no? Con cura falsa, el combo ese. Vale, eso sí me suena. Es que me sonaba como en combo, pero no como carta normal así por jugarla, porque sí. Bueno, el cementerio de elefantes, Elephant Graveyard. Tierra que sí da mana incoloro, ¿vale? Este símbolo, por cierto, este símbolo es el del mana incoloro, ¿vale? Bueno, pues la podías girar y regenerar un elefante. No voy a explicar cómo funciona la habilidad de regenerar, pero básicamente es que si la criatura iba a ser destruida, ya no se destruía, ¿vale? Resumiendo, ahí está explicado en inglés y si queréis más información, he explicado la habilidad de regenerar en muchas ocasiones. Vale, la habilidad es buena, el problema, que no había elefantes. Había 3 o 4 elefantes y eran malísimos todos, así que bueno, una tierra bastante inútil, ¿no? No es como ahora que hay mazos de todo tipo de temática y esa tierra sería buena en un mazo de elefantes si hubiese elefantes, pero fuera de un mazo de elefantes no tiene sentido y los elefantes que había eran malísimos. Island of Wack Wack. Me dejáis decir cuac, cuac, ¿no? Bueno, pues esta tierra no daba mana y le daba volar a una criatura. A una criatura con la habilidad de volar le daba fuerza 0 hasta el final del turno. Y esta también era muy buena porque a criaturas voladoras de estas que pegan 3, 4, 5, dices así: ah, pues giro mi Island of Wack Wack y tu criatura voladora que pegaba 4 o 5 ahora pega 0 hasta el final del turno. La pega, que no da mana.
pero esa tierra es buena contra criaturas voladoras. Library of Alexandria. A día de hoy, año 2022, seguramente sea mejor el Bazar de Bagdad que la Library of Alexandria, ¿vale? Históricamente, la Library of Alexandria es la mejor tierra de la historia, es la top 1. Ya os he hecho spoiler del vídeo de YouTube, ya sabéis cuál va a ser la número 1. Es la mejor tierra de la historia, sin ningún tipo de duda, en general, ¿vale? Daba maná incoloro, ¿vale? O podías girarla para robar una carta. Solo si tenías 7 cartas en mano. Pero vamos, que era robar una carta gratis cada turno. Sobre todo cuando empezabas la partida, hacías Library of Alexandria, vas, ya ibas a mantenerte ya toda la partida en 7 cartas porque vas a estar robando una carta extra todos los turnos. Y una carta extra, así, solo por girar una tierracita todos los turnos, es una locura, es una burrada. Y si salía el rival, más todavía, porque si sale el rival, tú empiezas con 7 cartas más la que robas 8. Juegas Library y ya tienes 7 y ya puedes robar automáticamente si sale el rival. Una aberración. Lo que pasa es que a día de hoy, la Library of Alexandria, yo creo que en Vintage se juega mucho menos, ¿vale? Por cierto, en Vintage está, este simbolito significa restringida a una copia. La Library of Alexandria está restringida a una copia en Vintage. Mientras que el Bazar of Bagdad, que yo creo que se juega mucho más y a día de hoy es mejor carta, porque las sinergias que genera son mejores, no está restringido a una copia, lo cual es bastante curioso. El caso es que es un cartonazo de Mark Poole, el dibujo. Espectacular, preciosa y te pone los pelos de punta. La mejor carta, sin duda, de Arabian Nights en general, la historia de Magic. Pero creo que sigue siendo mejor a día de hoy ya por cómo funciona Magic en 2022, el Bazar de Bagdad. Siguiente carta, la montaña. Y diréis, ¿cómo que la montaña? ¿Qué hace aquí una montaña? Mira, os explico una cosa. Antiguamente, en las expansiones de Magic, en las expansiones pequeñas, no había tierras básicas. Decidieron que no hubiese tierras básicas en las expansiones pequeñas. Empezaron a sacar tierras básicas en las expansiones grandes, las que digamos como que eran las primeras expansiones del bloque que eran más grandes que las otras. Antiguamente hacían un bloque de 3 colecciones cada año, la primera colección era grande y las dos siguientes eran pequeñas colecciones. Bueno, pues en estos tiempos las colecciones pequeñas, Arabian Nights era una colección pequeña, ni siquiera existía el concepto de bloque. Bueno, en los primeros años las expansiones no tenían tierras básicas, a menos que las considerasen, las llamaban colecciones autojugables. Como era una colección pequeña de 78 cartas, se entendía que no era autojugable. No podías jugar con las 78 cartas de Arabian Nights porque eran insuficientes para jugar a Magic. Entonces no iban a meter tierras básicas en esta colección. ¿Qué es lo que pasó? Que en la plancha original de cartas metieron 5 tierras básicas. Por cierto, no sé si existen visualmente las otras 4, pero ya os adelanto, fue un error de imprenta. No querían que se imprimiesen las tierras básicas. Debe ser que... No sé si alguna vez habéis visto la llanura de Arabian Nights, si existen. Yo creo que no han llegado a existir nunca. Yo nunca las he visto. La llanura de Arabian Nights, el bosque de Arabian Nights... El caso es que de la plancha que mandaron a imprimir de cartas de Arabian Nights, dijeron, no, sacad las tierras básicas, que no va a haber tierras básicas en esta colección al final. Será una decisión de última hora, supongo, ¿no? Y por el motivo que fuese, por error, se dejaron la montaña. Así que esta montaña es la única tierra básica de Arabian Nights y, por tanto... Y ojo al dato, anécdota, es la carta de Magic más veces repetida en la historia de Magic, más imprimida, ¿no? No sé si lo pone aquí. Aquí está mejor explicado. La montaña es la única tierra básica de Arabian Nights. Fue accidentalmente dejada como una común dentro de la hoja, dentro de la plancha de impresión, después de decidir a última hora, claro, no meter las tierras básicas en el set. Y os digo una cosa, como en todas las colecciones de Magic, siempre ha habido las 5 tierras básicas, isla, llanura, pantano, montaña, bosque, siempre han estado las 5. Son las 5 cartas más impresas en la historia de Magic, son esas 5. Pues no, hay una que fue impresa una vez más, que es la montaña. Y esa pequeña anécdota entra en el Olimpo de las cartas más... Bueno, la carta más impresa de la historia de Magic es la montaña. Una vez más que el resto de tierras básicas. Me parece súper curioso el tema. Bueno, de hecho, fijaos aquí, 571 reimpresiones tiene la montaña. En todas estas packs, en todos estos productos y colecciones y veces, ha sido 571 veces ha sido reimprimida la montaña. Ahí queda eso. Y el resto de tierras básicas, en lugar de 571 veces, como pone aquí, sería la isla 570 veces, la montaña, 500, o sea, el bosque 570, el tal. Súper chulo, ¿no? Había muchos errores de imprenta en esos primeros años y llegó a algunos estratosféricos. Bueno, y última carta de Arabian Nights con la que ya terminamos, y es el Oasis. Que el Oasis
El oasis era un tipo de tierra, bueno, no una tierra, que la podías girar para prevenir el siguiente daño que fueras hecho a una criatura que controlas este turno. No, a una criatura en general durante este turno. Lógicamente no vas a proteger las criaturas del rival, supongo, ¿no? Y con este Oasis de Arabian Nights, que es una carta bastante mediocre, terminamos el análisis de, para mí, una de las mejores colecciones de la historia de Magic. Ya no por lo buena que es a día de hoy, porque a día de hoy es cierto que ha quedado bastante obsoleta, bastante desfasada y bastante superada por las colecciones recientes. Pero, desde luego, durante los más o menos 10 primeros años de la historia de Magic, Arabian Nights tenía un power level muy superior al resto. No hay más que mirar las colecciones que fueron viniendo después, en plan The Dark, Foreign Empires, Alianzas, Homelands, Ice Age, las colecciones básicas, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava incluso, diría, colecciones mucho más flojas, mucho más débiles, ¿no? Incluso, yo que sé, Visiones, Espejismo, Viento Ligero, Tempestad. Ya Tempestad ya empezó a subir el nivel muchísimo. En Tempestad yo creo que ya Tempestad ya incluso... Tempestad es posible que superase a Arabian Nights en Power Level, pero durante muchos años... Arabian Nights fue la referencia absoluta de Magic en cuanto a Power Level, un Power Level altísimo, ¿no? Hasta que sale Tempest, dice Edwin, mira, justo más o menos hemos coincidido en nuestra opinión. Sí, más o menos ya en Tempest es cuando ya fue sobrepasado el nivel de Arabian Nights, pero aún así, aunque Tempest tuvo cartas muy buenas y luego Sala Dulce también buenísimas, mejores que las de Arabian Nights. Arabian Nights. O sea, Arabian Nights tiene cartas que jamás han sido alcanzadas en poder, como la Library of Alexandria. Ojo, esto no existe en ninguna colección de Magic. Esta carta no hay nada que llegue ni a los suelos de los zapatos, ni en Saga de Urza, ni en Tempest, ni en ninguna colección. O yendo para atrás, como el Bazar de Bagdad, por ejemplo. O sea, hay cartas en esta colección, en Arabian Nights, que nunca fueron superadas en ninguna colección que vino después. Prácticamente. Esta ninguna, esta seguramente, y bueno, y la otra tampoco. Y alguna otra podemos echar un giro a tres o cuatro cartas de esta colección que sencillamente nunca han podido ser superadas, ¿no? Gran expansión, Tempest, Éxodo estaba fuerte también, por supuesto, claro. Fortaleza y Éxodo eran las colecciones de Tempest. La verdad es que me sé, así de carrerilla, bastantes expansiones de Magic. Luego ya perderé, a partir de cierto punto, ya empezaré a perder. Supongo que a partir de Fragmentos de Alara... El bloque de Fragmentos de Alara, Conflux y Future Sight, ¿no? Y luego a partir de ahí, no recuerdo a cuál vino. Pero seguro que la seguía repitiendo. Seguro que me la podría estudiar. ¿Cuántas expansiones van de Magic? Unas 90, 80, 90, lo que sea, ¿no? Bueno, por cierto, si pincháis aquí en mtgpicks.com, pincháis en sets y tenéis todos los sets de la historia de Magic para echarles un ojillo. Mira, aquí podéis ver muy bien, muy claramente el orden de las colecciones de Magic, ¿vale? Por si... Si queréis aprender historia de Magic, no tenéis por qué ver simplemente mis vídeos, sino informaos porque está todo en internet. O sea, yo aquí no me estoy inventando nada. Mira, precisamente estamos hablando de esto, de Tempestad, Fortaleza y Éxodo. Las colecciones que estamos hablando son Arabian Nights, que fue la primera. Luego vino Antiquities y Legends, que ya bajaron el nivel. Estas ya no fueron tan fuertes como Arabian Nights, pero el nivel bajó muchísimo en The Dark. En Foreign Empires bajó mucho también. Y en Homelands, que fue la catástrofe. Y a partir de Alianzas, ya la cosa subió bastante. Ice Age ya subió un poquitito, Alianzas subió bastante. Y por cierto, Cold Snap, Ola de Frío, fue un invento que se sacaron de la manga 10 años después, en 2006. Muy curiosa la historia de Cold Snap, a ver si un día os la cuento. Básicamente la empresa mintió. La empresa dijo, sí, cuando sacamos Ice Age en junio del 95, diseñamos, está escrita, hay una colección entera que está en nuestros archivos, que se llamaba Ola de Frío, Cold Snap, y que nunca llegamos a lanzar, y que estaba en nuestros archivos, y la gente se lo creyó, y nos lo creímos todo, vamos, claro, lógicamente, te dicen una cosa, tú te la crees, ¿por qué no? Te están contando por cómo han hecho la colección, y entonces tenemos, desde hace 10 años, una colección ahí olvidada en nuestros archivos de Magic, y la vamos a sacar en 2006, se va a llamar Cold Snap, y todo el mundo, ¡ah, genial! Y luego al final resultó que era mentira, que la diseñaron el año anterior, la diseñaron en 2005, se acabó filtrando, bueno, ya contaré la historia. Y creo que Alianzas, a día de hoy, oficialmente, en cuanto al lore de Magic, creo que aunque salió justo después de Ice Age, no se considera parte del bloque de Ice Age. Creo. Habría que mirar eso también, pero no estoy del todo seguro. Bueno, un día grande, no ha habido torneo, por cierto, ya veremos qué hacemos con el torneo. Lo haremos ya a la próxima ocasión en YouTube, ¿vale? El torneo. Ahora hablaré con los vástagos en Discord, hablaré con los miembros de YouTube, todos los que os habéis apuntado al torneo, a ver cómo lo hacemos. Y nada, no os vayáis, quedaos, porque está nuestro queridísimo Papu John Mankier jugando en directo Magic Arena y nos vamos a ir todos a su canal ahora mismito.
Así que espero que lo hayáis pasado bien, espero que hayáis disfrutado de este Magic, de este Arabian Nights en lugar de Magic Arena, ¿no? Perdóname por no haber hecho demasiado caso al chat. Ya sé que no os he hecho demasiado caso leyéndoos ni respondiendo ni tal. He hecho lo mínimo, porque luego el vídeo quiero subirlo a YouTube y es cierto que si lo subo a YouTube con 1000 comentarios con chat, que la gente luego en YouTube lo va a ver dentro de 20 años el vídeo, no le va a gustar tanto, así que pido disculpas por eso. En cualquier caso, espero que os haya gustado muchísimo. Os dejo con John Mankier, no os vayáis. Vamos a hacerle una mega raid todos juntos. Muchísimas gracias por haber estado y nos vemos mañana. No, mañana no. Nos vemos el domingo en el especial 12 horas, que se me olvidaba. Especial 12 horas, de 12 de la mañana a 12 de la noche. Muchas gracias a todos. Nos vemos el domingo. Hasta luego.